¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos al Autódromo Ciudad de Oberá, escenario de lo que será la presentación de la fecha inaugural del Campeonato Misionero de Automovilismo en Pista, que usted en esta temporada lo podrá disfrutar a través de las pantallas de Canal 12, en un esfuerzo integral de todo el equipo de Canal 12, que ha realizado un esfuerzo enorme para que usted pueda disfrutar de cada una de las presentaciones de este calendario 2016 que va a tener el automovilismo misionero en pista. Todo un equipo de profesionales está a disposición para que estas imágenes puedan llegar a usted con la calidad que usted se merece. Doy la bienvenida en esta tarde espectacular a Gringo Coronel, que se va sumando al equipo de transmisión. ¿Qué tal, Dani? Un abrazo grande, la verdad, un placer enorme. Tome su lugar de relator, por favor, a toda la gente, muy, pero muy buenas tardes. Sí, desde aquí, desde el podio, arrancamos un año que obviamente nos genera muchísima expectativa. El aporte de la televisión ha generado un revuelo en el automovilismo de nuestra provincia. Las categorías, los autos impecables, hay un gran clima, no solamente por el sol que acompañó hoy a Oberá, sino por todo lo que se percibe en zona de boxes. Hay algunas cuestiones que en un rato les vamos a ir contando para que usted se meta en clima, para que vaya viviendo de manera intensa, como solamente con todo el equipo de atracción, con Canal 12, usted lo puede vivir en cada rincón de la provincia y en todo el mundo. El agradecimiento a todos aquellos que hacen posible que nuevamente Canal 12 esté aquí en Oberá para comenzar a vivir un calendario que promete muchísimas emociones. Las emociones que ya comenzamos a compartir con ustedes. Doy la bienvenida, en este caso, ya ahí en la grilla de partida con protagonistas, Mario Alcaraz. Muy, pero muy buenos días. ¿Qué tal, Gringo? Muy buenas tardes. Ya en realidad estamos aquí listos para vivir lo que es esta primera fecha del Campeonato Misionero de Automovilismo en Pista 2016. Ya para la segunda final, la segunda carrera de la promocional 1400 centímetros cúbicos, va a largar en esta competencia Diego Bondas desde la primera colocación, Marcos Núñez será el segundo. Estará libre el cajón número 8 porque Van Zijck, teniendo en cuenta lo que pasó en clasificación, no será de la partida, como ya no lo fue en la primera. Así que bueno, está todo listo, todo dispuesto. Las máquinas, las 13 máquinas de esta promocional listos para largar esta segunda carrera de esta jornada, la primera del año del Campeonato Misionero de Pista. Muy bien, todo el parque de esta promocional misionera que está ubicada allí sobre la recta principal de este escenario que luce de excelente manera. Doy el pase a Ernesto Lumpi Silvester. Buenas tardes, Lumpi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, los televidentes? Tengan ustedes muy buenas tardes. Y también debemos agregar a todo lo que decían mis colegas, esto es un esfuerzo realmente espectacular del gobierno de la provincia de Misiones con Hugo Pasalacqua a la cabeza, Oscar Herrera Guas del vicegobernador y también de Rafa Morgenstern como ministro de Deporte. Esperemos que usted desde su casa disfrute como nosotros de esta la apertura del Campeonato Misionero de Pista. Muy bien, le vamos comentando a la gente las características que tendrá este campeonato que será similar al año pasado. En este autódromo Ciudad de Oberá, que tiene puntos realmente especiales, espectaculares, como para que usted lo conozca. Doy la bienvenida también a Héctor Mota, el otro integrante, el dueño de las estadísticas en el orden provincial a nivel automovilístico. ¿Cómo te va, Dani? A vos y a todo el equipo, a todo el grupo de trabajo de Canal 12, un saludo sumamente especial, el agradecimiento por el trabajo que están realizando y también un saludo particular a la teleaudiencia de nuestro querido Canal 12. Les vamos comentando que arrancaremos con la transmisión de esta segunda final de la categoría promocional 1400 centímetros cúbicos que hoy por la mañana, ya en un ratito le vamos a contar cómo fueron los resultados. Ahora estamos en la vuelta previa. Esto indica que queremos conocer cuál será la grilla de partida para esta categoría. Muy bien, vamos entonces con la grilla de partida. Como vos lo decís, cuando los autos doblan en la curva número 1, larga primero Diego Bonda. El segundo, Marcos Núñez. Tercero, larga la máquina de Martín Pietro, el piloto de Apóstoles. En la cuarta ubicación lo tenemos ubicado a Guillermo Guidi, el piloto de Puerto Iguazú. Quinto, está largando Javier Kupski. Sexto lugar, el ex campeón de la categoría. Sexto lugar, Nicolás Panasiuk, otro ex campeón de la categoría. También está largando Juan Pablo Avente en las posiciones más retrasadas.
Raúl Uta, que cambió la caja y tuvo que penalizar. José Luis de Lima, el actual campeón de la categoría, larga en esa ubicación. Décimo está largando Gastón Vancic. Un décimo larga Marcelo Smichowski. Décimo segundo, el doctor Jorge Cabral, el representante de Campo Grande. Décimo tercero, Mauricio de Lima, debutante absoluto en la categoría. Le contamos a la gente que está preparada allí en su casa que esta es la segunda final, porque hoy por la mañana ya se disputó la primera de las finales de esta categoría, que abrió el fuego de la temporada 2016 y que, por supuesto, para esta segunda carrera tiene una modificación de grilla. Sí, señor. Recordemos cómo salió la primera carrera, si les parece. Sí, señor. Bueno, ganó José Luis de Lima, el campeón de la categoría, seguido de Juan Pablo Avente, el subcampeón. Tercero terminó Guillermo Guidi, cuarto Diego Bonda, quinto Marcos Núñez, sexto terminó Jorge Cabral, séptimo Rodrigo Durán, octavo Mauricio de Lima, el debutante en la categoría, noveno lugar para la máquina de Martín Pietro y décimo Raúl Uta, todos ellos dentro del clasificador. Abandonaron Marcelo Smichowski, Nicolás Paranciuk y Javier Kuski. Sí, cada uno de ellos con diversos problemas mecánicos que lo obligaron a quedarse sin nada en la primera final de la temporada con esta promocional 1400, que es protagonista en cada una de las presentaciones que realizan el Campeonato Misionero de Pista y que con los años se ha ido afianzando y que promete mucho más incluso para las próximas fechas. Una categoría que, como siempre, lo decías, promete muchísimo. La paridad de la promocional no está en discusión. Es la categoría, para muchos, espectáculos de los últimos años. Una categoría que no tuvo altibajos y que, bueno, en esta segunda final, obviamente, con pilotos que se van a venir desde atrás. Ahí lo vemos al campeón, uno de ellos que genera expectativa. Hay, como siempre, un gran espectáculo en la previa de la promocional misionera. Y les recordamos que en la conformación de la grilla final tiene mucho que ver los cambios que se hicieron en boxes en la espera. Bandera verde que se agita en el fondo verde. Cartel de 5 en el aire. Se viene la final, la primera del año para usted que lo va a vivir por Canal 12. Semáforo rojo se apaga. Se pone en marcha la segunda final de la promocional. Picó y movió muy bien en punta Diego Bonda, el auto rojo número 10. Por adentro se viene metiendo también Nicolás Paranciuk, que busca avanzar en las posiciones. Salta Núñez al primer lugar. Núñez con el auto amarillo se va instalando en la primera posición. El verde de Kubski, que quiere avanzar desde el fondo. Comienzan a transitar los metros iniciales de la competencia con Núñez al frente del clasificador. Segundo viene Diego Bonda en esa ubicación en la zona del tobogán rumbo a la Tacuara. Fíjese cómo se va acercando, van ordenaditos los que vienen allí. Fíjese también en el segundo lugar, gran maniobra del campeón de la categoría, de José Luis de Lima. Sí, señor, el campeón de la categoría que largó penalizando por la inversión de grillas, pero ya está en la cuarta colocación. También muy buena largada de Nicolás Paranciuk. Auto de otra categoría, dicen en zona de boxes cada vez que se refieren a de Lima. Bueno, ahí está. Piloto que se vino para adelante de inmediato, no pasó una vuelta y ya está peleando los primeros lugares. Trompo inicial, cuando va a ir cambiando, hay una penalización de más 10 segundos para dos automóviles, en este caso para el del Teto Avente, me parecía ver ahí en ese lugar, van parejitos transitando y creo que ya hay nuevo líder de la competencia. Ahora vamos a ver cuando aparezcan sobre la recta principal, aquí en el Autódromo Ciudad de Oberá, sigue al frente en este caso el auto de Núñez, que va mandando la clasificación para cerrar el primer giro aquí en Oberá, adueñándose de la punta de la carrera. Pasa escoltado por Diego Abunda, que le habrá pasado al campeón de la categoría, José Luis de Lima, que ha perdido mucho terreno. Sí, señor. Perdió todo prácticamente, porque el clasificador lo ubica en la última colocación a José Luis de Lima. Le contamos a la gente cómo está entonces ordenada en la primera vuelta la promocional misionera. Primero Marcos Núñez, segundo Diego Bonda, tercero Guillermo Guidi, cuarto Martín Pietro, quinto está Javier Kubski, sexto Raúl Uta, séptimo lugar para Marcelo Smichowski, octavo lugar para la máquina correspondiente a Jorge Cabral, noveno Rodrigo Durán, décimo Mauricio de Lima, undécimo Nicolás Paranciuk después del incidente que tuvo en el ingreso a la recta opuesta, décimo segundo Juan Pablo Avente y décimo tercero el campeón José Luis de Lima. Trompo en la zona de mixtos, allí lo vi al número uno dado vuelta saliendo a la pista otra vez.
Un dato a tener en cuenta, esta categoría no mide esfuerzos. Aquí los pilotos ponen toda la carne al asador desde la primera hasta la última vuelta. Y empieza a escaparse, a hacer diferencia en la punta Núñez, que viene allí escoltado por Bonda, que lo persigue desde el segundo lugar. Hacia atrás se ha formado un trencito más que interesante. Hablemos de tiempo. Comenzamos a jugar con los tiempos. Un segundo, 110 milésimas la diferencia en la primera vuelta y cuando ya están por cerrar la segunda. Y hablemos de tiempo. Vimos los carteles de penalización. Más 10 para la máquina número 2 y para la máquina número 1. Justamente campeón y subcampeón penalizados en esta segunda final. Han cambiado las posiciones, está Pietro en el segundo lugar, en el cuarto aparece Javier Kupski, el auto verde que usted lo tiene en pantalla, el 99 de aquí de Oberá, que buscará también el número uno en esta temporada. Categoría que ha mostrado unión antes de esta primera final, han acordado aspectos reglamentarios, situaciones que obviamente buscan mejorar a la categoría, sumar autos, arrancar con 13 máquinas en esta primera fecha es un buen número, pensando en lo que se viene. Fíjate cómo la lucha entre Pietro Kupski y Guidi favorece a los dos primeros, porque Marcos Núñez ahora le lleva un segundo 383 milésimas a Diego Bonda, y Diego Bonda también amplió la diferencia respecto de Martín Pietro. Sí, señor, y no se achica Pietro, no le aprieta a Kupski cuando ahí vemos un trompo del auto del menor de los de Lima, Mauricio, que se está sumando en esta temporada a la categoría con inconvenientes, se va adaptando, haciendo sus primeras armas en la promocional. Un piloto que viene del karting. Eso tiene la promocional, ¿no? Le da la posibilidad a esos pilotos que vienen del karting de avanzar, de aprender a dominar los autos, como en ese caso. El piloto Guidi, en este caso el de Puerto Iguazú, mezclando también pilotos de diferentes puntos de la provincia, es lo que nos posibilita nuestro automovilismo misionero, disfrutar de norte a sur, de este a oeste, con cada uno de los representantes. Se juega por adentro, ahí abre, cambia la marcha, cambia el radio de giro, metiéndose por adentro José Luis de Lima, quiere ganar una posición para seguir avanzando en el clasificador y ponerse detrás de Kupski. Diego Bonda, la imagen del auto número 10 al final de la recta principal, allí en la zona del puente, ya acosado por Kupski, no lo pudo pasar José Luis de Lima. Adelante se escapa Núñez y hace diferencias importantes que, le digo, son fundamentales en el caso de que no ingrese ningún auto de seguridad. Sí, señor, más de 3 décimas se le sacó en la vuelta número 3 en Marcos Núñez a Diego Bonda. En la anterior le llevaba un segundo 383 milésimas, ahora lleva un segundo 698 milésimas. Y también amplió la diferencia respecto del tercero, que es ahora Javier Kupski, el ex campeón de la categoría, le lleva 2 segundos 842 milésimas. Y ahora el que lo aguanta es Diego Bonda, también a Javier Kupski, que está bregando por la segunda ubicación. Cuando los sobrepasos se producen allí, previo a la recta opuesta, el auto de Guidi superando a Prieto, ahí viene también Gastón Banzi, cuando otro trompo más para el menor de los de Lima. Tengo que aprender, me decía Mauricio recién hablando en zona de boxes. Viene del karting, es otro tipo de tracción. Aquí hay que administrar diferente. Bueno, lo está sintiendo, 2 trompos en lo que va de carrera. Linda carrera la que usted está viviendo aquí a través de la pantalla de Canal 12. Le agradecemos al director que nos ofrece también estas imágenes en un esfuerzo enorme. Fíjense cómo aparecen sobre la recta principal. A ver quién sale de la succión para intentar un sobrepaso. Allí el auto azul que usted ve a la izquierda de su pantalla gana una posición el auto. Y fíjese, espectacular el vuelco de José Luis de Lima allí cuando transitaba una de las zonas más rápidas que tiene este autódromo, sin ningún tipo de consecuencia para el piloto que vemos adentro. Está intentando sacarse el cinturón de seguridad. Una imagen espectacular que nos regala esta categoría. Un vuelco con fortuna, podemos decir. Podía haber sido peor. ¿Algún problema en el tren trasero? No sé si salió, se salió aflojó una rueda, salió una rueda, salió no tenía un neumático. Y esto obviamente genera el vuelco, reitero, con suerte, sin tantas consecuencias, vemos movimiento, lo vemos al José allí con tranquilidad. Obviamente, se viene el auto de seguridad, repetición inmediata. ¡Qué el imagen! Trasero, el trasero izquierdo perdió el auto de José Luis de Lima. Ahí se ve, ¿eh? Y el que ha de estar masticando bronca es Marcos Núñez. Había logrado la mayor diferencia en carrera. Le llevaba 2 segundos 221 milésimas al segundo, que ya es Javier Kupski. Pero ahora tenemos el auto de seguridad en pista. Aprovechamos, Héctor Mota, para clasificar cómo está esta categoría, la promocional misionera, cuando lo vemos al José de Lima.
con pulgares para arriba, señalando que está todo en condiciones. Rápidamente fue asistido en esa zona. Fíjense cómo quedó su máquina. La rueda trasera izquierda no existe. Salió despedida, como lo dijo Mota. Algún inconveniente mecánico lo dejó al José en esa posición más que complicada, sin consecuencias físicas para el campeón de la categoría, que hoy había estrenado muy bien el 1 por la mañana. Se terminaron los tiempos, las diferencias de tiempos. Ahora con el auto de seguridad y vamos a clasificar. Primero Marcos Núñez, segundo Javier Kupski, tercero Raúl Uta, cuarto Diego Bonda, quinto Guillermo Guidi, sexto Nicolás Panasiuk, séptimo Martín Pietro, octavo está Rodrigo Durán, noveno Jorge Cabral, décimo Marcelo Smichowski, undécimo Juan Pablo Avente y undécimo Mauricio de Lima, décimo segundo Juan Pablo Avente y el último clasificado obviamente de la vuelta anterior es José Luis Delí. ¿Hay novedades en boxes, Mario? Sí, señor. Primero, más que nada, anticiparles que bueno, el recargo de 10 segundos para tanto José Luis de Lima como para Vente era por la falsa largada. Eso obviamente había llegado al piloto de Alema a tratar de recuperar, a tratar de achicar esa diferencia y termina con ese vuelco. Y el que entra recién en el sector de boxes es justamente Teto Avente, el otro que recibía el recargo. Muy bien, ahí está la información al instante con lo que sucede en la zona de boxes con Mario Alcaraz. Le vamos comentando, aprovechamos a la gente, cómo es el sistema de disputa del Campeonato Misionero de Pista. Campeonato Misionero de Pista tendrá obviamente fechas en Oberá, en Posadas, en Apóstoles y El Dorado. Son los cuatro escenarios. La manera de disputa, largando dos finales. Una modalidad que se implementó desde el año pasado y dio muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque las segundas carreras, sobre todas las cosas, entregaron muy buenos espectáculos. La primera se larga de acuerdo al orden clasificatorio del sábado. La segunda final se invierte el orden de la grilla respecto de la clasificación del día sábado. Esto, al poleman, lo lleva al décimo lugar. De aquí viene toda la atracción, una apuesta, una estrategia que obviamente busca darle más espectáculo a usted que está sentado en el sillón de su casa siguiendo esta primera carrera del año. Y hablando de espectáculo, una de las categorías que da y brinda realmente muy buen espectáculo en el Campeonato Misionero es el TC4000. Estamos hablando con el presidente de la APAC, Walter Rodríguez. Contanos, ¿cómo ven para esta temporada la categoría? Buenas tardes. La verdad que está muy linda, está interesante. Es un buen parque dentro de nuestra categoría. Y se esperan cuatro máquinas más para Posada, así que vamos a cerrar. Creo que un buen parque para Posada, esperemos mantener. ¿Hay algunas modificaciones en cuanto al reglamento para este año o no? No, prácticamente se bajaron la cantidad. Vamos con 6, lo teníamos a uno de los grandes protagonistas y dirigentes del TC4000, Walter Rodríguez, dialogando con Lumpy Sylvester en la zona de boxes. Por supuesto, otra de las categorías, otro de los platos fuertes que mostrará esta primera presentación del Campeonato Misionero de Pista en esta tarde espectacular aquí en Oberá. ¿Tengo un permitido? Sí, señor. Sí, comenzamos. Dale. Un abrazo grande a mi hermano Fernando. Está de cumpleaños hoy, estaba comiendo la... seguramente, ahora mirando esta primera final del año, así que un abrazo grande, esta noche vamos a picar algo. ¿Por qué no hizo la sábado a la noche cuando volvemos? Puede ser, algo tiene que sobrar al mediodía, ¿viste? Y más, si volvemos ahora con el automovilismo en vivo, si estamos a partir de las 2 de la tarde, vamos hasta las 4 con las mejores imágenes, las mejores instancias que propone este campeonato que arranca de esta manera y que promete estar cada vez más emocionante. Con 6 vueltas cumplidas y con auto de seguridad que se ha corrido, se va a relanzar la carrera aquí en Oberá. Circuito habilitado nuevamente para que Marcos Núñez empiece nuevamente a dominar la competencia, ahora acosado por Kupski en los metros iniciales. Se lanza el de Oberá por adentro, cambia la punta de la carrera, Kupski va por adentro, lo aguanta por afuera Núñez, que hace un dibujo extraño, va a perder más posiciones me parece cuando aparezcan allí en la zona del tobogán rumbo a la Tacuara. Lo muestra el auto verde de Kupski en la primera ubicación, ha quedado en el segundo puesto también, ha
perdido Marcos Núñez allí un puesto importante con Raúl Uta, que había tenido problemas y cambió la caja de velocidades. Ya está segundo Uta, tercero Marcos Núñez, la cuarta ubicación para Guidi, el Deporte Iguazú. Otra vez a boxe Teto Avente. Tremenda lucha de pilotos locales, se conocen este circuito como la palma de la mano. Vienen, la experiencia de Kubski quedó clara en el relanzamiento. Lo presionó, lo buscó, fue, se lanzó en esta primera, en el relanzamiento. Después del ingreso del auto de seguridad, lo agarró dormido, entre comillas, a Marcos Núñez, saltó a la primera posición. Dibujo extraño, ahí hacía el auto número 5 en esa ubicación. Michowski. De Marcelo Michowski, que estuvo complicado en la primera final de la mañana. Y en el caso de Kubki también tuvo problemas, creían, con la caja de velocidad. Sin embargo, fue el embrague que le jugó una mala pasada a Kubki, si no la historia hubiese sido otra. Y ahora está ganando aquí, ante su público, en Oberá, uno de los campeones de la categoría que ya conoció. Ya llevó el número uno en sus costados. Pasa cerrando un nuevo giro. Uta no lo va a hacer fácil. Se juega por afuera Uta. Van llegando al final de la recta principal. Ahí quien cierra, corrige la trayectoria. Frena un poco más largo, más estirado por afuera. Otra maniobra que le quiere hacer la tijera a Uta. Qué buen espectáculo que estamos observando en este inicio de la segunda final de la promocional. 1400 centímetros cúbicos. No se sacan ventaja. Vienen a la par descendiendo por el tobogán. Rumbo al ataque. Allí hay que doblar muy bien, hay que estar muy afinado para no dejar ningún lugarcito para quien viene atrás. Y si hablamos de Javier Kubski, te digo que es el piloto que más carreras ganó en el historial de la promocional 1400. Sobre 74 carreras corridas, ganó 18 y es a su vez el primer campeón de la categoría y el piloto que más carreras ganó en Oberá, porque ganó 6 de las 21 carreras corridas aquí en la ciudad de Oberá. Sí, Mario. Bien, gracias. Para llevar tranquilidad, José Luis, fue un golpe tremendo. No, adentro del auto no se sintió tanto. La verdad que veníamos en una curva recta, podía haber sido peor, pero bueno. Por suerte al auto no le pasó nada y yo estoy bien, así que espectacular. ¿Qué pasó? Queda sentido el auto, el golpe que me pega Panasiu a propósito. Creo que era la primera vuelta, creo que no había necesidad. Y bueno, se corta la punta del palier en al final de la recta y queda sentido por eso, así que la verdad que una pena que salga así a correr, no hay necesidad a la primera fecha del campeonato. Gracias. Avanza José Luis de Lima. Ahí está, avanza Uta por afuera, nuevamente se repite la maniobra, por adentro Kubki, corta Kubki, tiene que levantarse, vete Uta en la punta de la carrera, el auto número 3, el gris, el 3, sí, es de Uta, es el primero que tiene esta segunda final de la promocional 1400, Kubki, por ahora segundo, no se queda de brazos cruzados, acelerador a fondo, va barriendo prácticamente la pista, se mueve de un costado hacia el otro, van hacia la parte baja que tiene el circuito, Uta es el nuevo puntero de esta final de la promocional 1400 en esta tarde ante una regular cantidad de público que vino hasta aquí, hasta este autódromo a compartir la fecha inaugural. Tercero viene Nico Panasiu con el auto azul en la pista. Uta vio verde y aceleró. Vio verde, aceleró y vio la experiencia del verde. Hoy te dije experiencia de Kubski para superar y ahora te digo la experiencia de Kubski para permitir el sobrepaso de Uta, que fue cerrando la línea de sobrepaso. No hubo roces, siguen en carrera. Seguimos disfrutando de un lindo palo y palo allí entre estos dos pilotos locales en busca de la victoria. Le contamos, Héctor Mota, a la gente, si bien en pista está Nico Panasiuk tercero, ¿cómo están en la clasificación oficial? No cambia mucho, está cuarto. Está primero Raúl Uta, segundo Javier Kubski, tercero Marcos Núñez, cuarto Nicolás Panasiuk, quinto Guillermo Guidi, sexto Diego Bonda, séptimo Martín Pietro, octavo Rodrigo Durán, noveno Jorge Cabral, décimo Mauricio de Lima, undécimo Marcelo Michowski, décimo segundo Juan Pablo Avente, que está con vueltas menos, recordemos que ingresó dos veces al sector de boxes. La diferencia entre Uta y Javier Kubski, medio segundo, 561 milésimas. Se tomaron un respiro los muchachos, tampoco es para acelerar tanto boxes y a fondo todo el tiempo. ¿Sí, Mario? Dale. Estamos acá con muy buenas noticias, sobre todo para el campeonato misionero Rally. Nacho, presidente Lampinar, ¿tiene fecha de inicio el campeonato? Sí, tiene fecha
de inicio del campeonato es en la ciudad de Apóstoles, el domingo 17 de abril en el autódromo de la ciudad de Apóstoles. Va a ser régimen Super Prime la primera fecha y después vemos. Adelante ustedes. Sí, señor. Era Lumpy Silvestre, que está ahí en la zona de boxes trabajando con todo el equipo de producción de Canal 12 para que usted esté informado, que esté al tanto con todo lo que va ocurriendo en la cocina de este automovilismo en este domingo 13. Inolvidable, marcando el regreso de las transmisiones del automovilismo misionero en pista a través del canal más importante de la región. Te decía que hay 561 milésimas en la vuelta anterior, al cierre de la vuelta anterior, entre Raúl Uta y Javier Kupski. Pero hay que tener en cuenta que Raúl Uta largó 13º. Anteúltimo largó porque penalizó por rotura de caja en la primera carrera. Se trepa al pianito el auto de Kupski, pero no le pierde pisada a Uta. Atrás también hacen lo mismo Nico Panasiuk con el auto también de Marcos Núñez. Parejito lo que muestra esta categoría en los puestos de vanguardia. Fíjense cómo se ha mantenido prácticamente esa fila a lo largo de toda la recta principal que nos permite vivir acciones diferentes. Sentado usted allí haciendo la sobremesa en su casa, disfrutando a partir de ahora de cada una de las presentaciones del Campeonato Misionero de Automovilismo en Pista, que lo podrá vivir a pleno con todo el equipo de Atracción Motor y la producción integral de Canal 12. Yo le decía que es una categoría en la cual no hay especulaciones, a diferencia de los autos de tracción trasera, donde tienen que administrar mejor la promocional. Es otro tipo de manejo, ¿eh? Aquí es palo y palo. Si bien Javier Kupski en este caso tiene que tomarse un respiro para poder atacar nuevamente, quedan nada más que 4 vueltas para llegar a la definición. De aquí la importancia. A partir de ahora sí será seguramente la presión de Kupski en cada sector donde le permita a Raúl Uta. Da para ilusionarse este inicio de campeonato porque hay varios pilotos ya que ya han prometido su asistencia a la próxima competencia que será en el Autódromo Rosamonte de Posadas en el mes de abril, gringo. 680 milésimas la diferencia entre primero y segundo y ampliaron en más de 2 segundos la diferencia con respecto al tercero. 4 segundos, 869 milésimas. Así están entonces transitando ya la parte final de la competencia. Vamos a boxes con Mario. Bien, muchas gracias, Dani. Otro golpe de escena, otro abandono de Marcelo Michoac. En este caso, muchos inconvenientes durante el fin de semana. Sí, Mario, buen día. Buen día a la audiencia de Canal 12. La verdad, con un fin de semana complicado. Venimos de mala racha, fuimos protagonismo al campeonato anterior y empezamos una mala racha la última fecha y no podemos dejarnos. Así que bueno, nos pasó de todo el fin de semana. Ahora otra pavada nos deja fuera, pero bueno, la verdad un poco decepcionado, pero bueno, motiva para la próxima que nos vuelva a ocurrir, ¿no? Nos vemos en Posada entonces, Marcelo. Bueno, déjame mandar un saludo a toda la gente de Canal 12, sobre todo a nuestro gobernador, a Mario Pasalacqua, al vice y al Rafa Morgenstern, al vice Herrera Watt, por el esfuerzo que están haciendo. Yo creo que este año no corría, vine para apoyar y quiero decir que el automovilismo está de pie y vamos a sacar adelante esto. Marcelo Michoski. Lo veíamos ahí en la pantalla, se tomaba un respiro Kupski. ¿Qué habrá pasado en la zona del tobogán? Se había distanciado en la punta Uta. Ahora todo volvió a la normalidad porque empieza nuevamente a presionar Kupski. Sí, casi 3 segundos, décimas le sacó en la vuelta anterior. De 680 milésimas en la vuelta 11, al cierre de la vuelta 12 se fue a 922 milésimas, casi un segundo. Ahora veremos. Con la adrenalina al cuerpo, le dijo Mario Pasalacqua. Le mandamos un abrazo al gobernador Hugo Pasalacqua. Sí. Hugo Mario. Hugo Mario, bueno, para que la gente bueno, nos escuche, claro. Ahí está. Y obviamente el automovilismo metido lleno con esta definición, Dani. Se viene no solamente los protagonistas adelante, sino atrás también hay luchas muy interesantes. Y debemos decirle a la gente que aparecieron autos muy bien presentados. Sí. No solamente en las categorías grandes, sino también en la promocional misionera. Y con pilotos que van siendo cada vez más protagonistas, con un parque que se va renovando en cuanto a nombres también en las últimas temporadas, en esta promocional que muestra algunas caras nuevas. Clasificamos Héctor Mota ya muy cerca del final. Sí, señor, con 13 vueltas cumplidas van a ingresar en la última vuelta, penúltima vuelta de carrera, perdón. Raúl Uta manda por sobre Javier Kupski, con una diferencia de 832 milésimas. Tercero, Nicolás Panasiuk, a pesar del recargo. Cuarto, Marcos Núñez. Quinto, Guillermo Guidi. Sexto, Diego Bonda. Séptimo, Martín Pietro. Octavo, Jorge Cabral. La novena colocación en el clasificador es para Mauricio de Lima. Décimo, Rodrigo Durán. Undécimo, ya con vueltas menos, abandonó Marcelo Michoski.
Sí, Lumpi, adelante. Hablaban de renovación en el parque, pero retornos también significa renovación. Uno que retorna es Nito Zuc en la clase 2. ¿Con qué aspiraciones viste el retorno en la clase 2, así como está dado hoy? No, volvimos a la clase 2 apostando al automovilismo misionero. Y bueno, con grandes expectativas de que se sume más gente, ¿no? Para las próximas fechas, así que vamos a seguir apostando a la 2. Y todos seguimos apostando al automovilismo misionero. Sí, señor. Última vuelta para Uta aquí en Oberá. Está dominando la carrera en esta parte final. Sí, está ganando Uta en el Autódromo Ciudad de Oberá. Con la imagen desde arriba espectacular del dron de Canal 12 que les posibilita observar esta imagen brillante que ha conseguido aquí. Mientras Uta se va frotando las manos para encaminarse rumbo a la victoria, la primera de la temporada para el piloto local. Dos locales, en este caso Uta, con el número 3, con ese Fiat gris, ganando aquí ante su público. Segundo, Kupki, que se acercó, va a intentar algo más en la zona de la recta opuesta. Fíjese cómo se puso allí, prácticamente soldados van los autos para encarar la recta opuesta. Se abre el auto de Uta, quiere meterse por adentro, Kupki, van a la par. Ahora le va a quedar a Kupki por adentro, vamos a ver cómo se define esto, estira el frenaje también, en este caso el auto de Uta pasa primero, casi se rozan, van hacia la parte alta de la zona de los mixtos, Uta que cubre muy bien todos los espacios por adentro, le va haciendo difícil, van a aparecer sobre la recta principal por última vez aquí, antes de la caída de la bandera cuadro, vemos cómo aparecen allí, lo presiona Kupki nuevamente por adentro, por afuera, aparece el gris, primero al frente del clasificador, creo que va a ganar aquí, Uta, no verá, bandera cuadro que se agita, va a ganar, ganó. Victoria de Uta en el cierre de la promocional, 1.400 centímetros cúbicos. Buen final electrizante, muestra esta categoría, ganando con lo justo sobre Javier Kutki, que lo apuró en los metros finales de la competencia. Buen espectáculo el que disfrutamos en esta apertura de la transmisión de Canal 12 de la temporada 2016 del automovilismo misionero en pista. Vaya si fue buen arranque, ¿eh? Lucha interesante, de principio a fin. La carrera se dividió en dos, hasta el ingreso del auto de seguridad por el vuelco de José Luis de Lima. Hasta allí ganaba Marcos Núñez, pero el relanzamiento no le cayó bien al fitito amarillo del piloto local. También aparecieron en escena, en toda su dimensión, Kupski, en este caso junto a Uta. Uta mostró que tenía potencial, pasó al frente y lo aguantó al ex campeón de la categoría, de principio a fin. Lindo arranque de temporada, la promocional, como siempre, cumple. Sí, señor, cumple y vamos a clasificar. Clasificador final para la carrera número 75 en el historial de la promocional misionera, 1.400 centímetros cúbicos. Ganó Raúl Uta por una diferencia de 435 milésimas. Segundo, Javier Kupski. Tercero, Nicolás Panasiuk, a pesar del recargo. Buen andar del piloto obereño. Cuarto terminó Marcos Núñez. Quinto, Guillermo Guidi. Sexto, Diego Bonda. Séptimo, Martín Pietro. Octavo, Jorge Cabral. Noveno, Mauricio de Lima en su debut en la categoría. Y décimo terminó Rodrigo Durán. Digamos que Raúl Uta ganó su primer carrera en Oberá el 12 de abril del 2015. El 12 de abril del 2015 y hoy vuelve a repetir. Reitero, carrera número 75 de la categoría en el historial general y en Oberá la carrera número 22. Y fue la vuelta del festejo del ganador de la competencia que ya se metió a la zona del parque cerrado. Nosotros hacemos una pausa con el público disfrutando de un buen tereré allí a la sombra en la zona de la Tacuara. Nos vamos a la pausa y regresamos con el podio de la promocional 1.400 centímetros cúbicos. Seguimos aquí desde el Autódromo Ciudad de Oberá, sede de la primera fecha del... El podio, están recibiendo los premios. Sí, dale, Mario. Los tres primeros, Eduardo Rogaceschi recibe... Bien, muchas gracias, Daniel. Están ya los tres en el podio, justamente, allí saludando a nuestras cámaras. Su premio también, bueno, el ganador de esta
Se abrazan para la foto también. Bueno, Nicolás, después del abandono en la primera carrera, bueno, hay una especie de revancha, llegar al podio en esta segunda carrera, ¿no? Sí, teníamos auto para pelear en la primera, pero un inconveniente con la caja nos perjudicó, así que sabíamos que en la segunda íbamos a andar bien. Volvimos a tener el mismo inconveniente, nos quedamos sin freno, pero contentos con repuntada atrás, que quedamos último y terminar tercero, es un logro, ¿no? Un buen resultado para arrancar, ¿no? Sí, después de casi un año, por los problemas familiares que tuvimos parados, volver y entrenar 2 o 3 veces y hacer podio ya no verá, es una emoción para seguir adelante, ¿no? Nico, felicitaciones. Dale, muchas gracias. Ahí estaba Nicolás Panasiuk. Vamos con Javier Kupski, entonces, segundo en esta carrera. Bueno, decía yo, una especie de revancha para todos en este caso, en este podio. Sí, la verdad que sí, justo los trenos quedamos en la primera y teníamos buenos autos, íbamos a hacer buena carrera la primera, pero bueno, los fierros son así, son ingratos. Hay que seguir laburando. Felicitaciones a Raúl, que tiene un autazo. Me aguantó y me tapó bien la cuerda, no tengo nada que quejarme. En la última curva le di un empujecito, le mandé por el pasto, pero lo dejé entrar y a respetarlo, ¿no? Bueno, un lindo espectáculo para arrancar el año. Sí, la verdad que sí. Y bueno, la promocional, nosotros como grupo nos comprometimos a sumar más autos la próxima fecha. Y bueno, vamos a tratar de mantener siempre el espectáculo y por un lado tratar de salvar el circo, ¿no? Felicitaciones. Gracias, saludo a todos, la gente, gracias. Bueno, nos queda nada más y nada menos que el ganador de esta segunda carrera, Raúl Luta. Bueno, decía yo también, una especie de revancha después del abandono en la primera carrera. Sí, no, seguro. Entonces, teníamos un buen auto, lastimosamente rompimos el embrague en la primer final y no pudimos sumar nada. Y bueno, ahora con una revancha que, bueno, largamos de atrás y bueno, pudimos ir avanzando y llegamos al primer puesto. Se puede pensar de otra manera, ¿no? Sumando puntos importantes ya desde el arranque del campeonato. No, seguro, siempre es bueno. El campeonato es largo, esperemos ahora sumar buenos puntos, por lo menos para entrar al playoff. Toda victoria sirve para la etapa regular, así que bueno, vamos a ver cuándo se suma y bueno, empezamos bien el año. Raúl, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Dejamos agradecerle a los apoyantes que siempre dan una mano y a todo el equipo que trabajó bastante para poder largar. Estuvimos pensando que no largábamos y bueno, a último momento solucionaron el auto y bueno, esta victoria es para ellos. Lo mejor, ahí estaba Raúl Luta, ganador entonces de la segunda carrera de la promocional, 1.400 centímetros cúbicos. Impecable el trabajo en la zona del podio ahí con Mario Alcaraz. Un Raúl Luta que lo decía, estuvo a punto de no largar esta segunda final del día en la promocional y se termina cómo, de qué manera, ¿no? Llevándose la victoria, los puntos más importantes de esta segunda presentación de esta categoría. Lo que hablábamos, el rendimiento del auto. Largando desde la 13ª colocación para saltar a la punta, evidentemente indica de que en la primera carrera de la mañana tuvo poca fortuna. Y mañana cuando vaya al trabajo, cuando vaya al banco, le van a decir, te vimos ayer en Canal 12, te vimos en una carrera emocionante, impresionante, felicitaciones. Y ojalá que esto sirva para seguir creciendo, está claro. Los pilotos quieren eso, seguir sumando autos y que la categoría siga creciendo. Categorías que necesitan sumar cada vez más autos, como el caso de la clase 2, que tuvo su bautismo de fuego en esta temporada con un parque reducido hoy por la mañana disputando la primera de sus finales, Gringo. Exacto, la clase 2 que corrió una primera final, cuatro autos inscriptos. Es la nota negativa, entre comillas, sí, de lo que es la clase 2. Sí, categoría sí, sí, que solamente presenta 4 autos, con todo lo muy bueno que hizo en años anteriores. Sí. Categoría que en la última temporada se presentó con altibajos, pero que hoy llegó a un punto de inflexión en el cual se enciende una luz de alerta de cara al futuro y en todos, dirigentes, protagonistas, toda la familia del automovilismo hoy comienza a pensar cómo resurgir la competitiva clase 2. Y esto da para el análisis, la discusión y hasta, si se quiere, la polémica por cómo ha caído la clase 2 de tener un parque de 14, 15 autos a lo que ha llegado hoy. Señor director, si tenemos por ahí imágenes de lo que fue hoy a la mañana la primera final de la clase 2, la categoría que ha mostrado, como lo decía Gringo Coronel, 4 máquinas en la grilla de partida durante una mañana que había sido, ahí lo estamos disfrutando, el semáforo que se ponía de rojo a verde, con solamente 4 autos, le decíamos, que brindaron el espectáculo que por ahí nos tiene acostumbrado la categoría con la ausencia de otros protagonistas fundamentales.
Sí, exactamente. Ahí veíamos la largada. Largaba primero Juan Pablo Pastor y segundo Smichowski, uno de los hermanos. Tercero Nito Zuk, haciendo debutar un Clio impecable en esta categoría. Y en la cuarta colocación Tomás Smichowski. Una categoría que fue perdiendo protagonistas para este inicio de campeonato también porque algunos decidieron emigrar a categorías nacionales, participar estos pilotos, por ejemplo, en el caso del ex campeón Martín Badaraco, que se sumó a una categoría nacional y que hoy estuvo en la zona de boxes acompañando en este caso a otros protagonistas que tiene el campeonato misionero de pista. La primera final fue de esta manera, de principio a fin, no hubo inversión en las posiciones. En este caso, el Clio de Nito Zuk fue el que intentó en algún momento presionar allí a Tommy Smichowski, pilotos jóvenes que decidieron mantenerse y ser el soporte de esta clase 2. Obviamente, como te decía, se enciende una luz de alerta, pero en todo el parque, en todos los protagonistas, preparadores y dirigentes ya comienzan a analizar, a evaluar, a trabajar para recuperar el parque de máquinas de una categoría que está ahí, que te deja a un paso de lo que son las categorías nacionales. Impecable la presentación del auto de Nito Zuk también, para destacar, y lo del Juanpi Pastori, el campeón que muestra esta categoría y que ha sido protagonista y que resolvió quedarse en el orden provincial y apostar algunas fechas de nivel nacional. ¿Cómo terminó esta clase 2 para la gente, que la gente conozca, Héctor? Bueno, ganó Juan Pablo Pastori, el piloto actual campeón de la categoría, el piloto de Posadas, por una diferencia de 377 milésimas sobre Tomás Smichowski. El primero con un Volkswagen Gol, el segundo Tomás con el Escort de la categoría. Tercero terminó Nito Zuk con el Renault Clio, el piloto del Alto Paraná. Y cuarto lugar para Nicolás Smichowski. Muy bien, ahora es momento de compartir lo que ocurrió con el TC4000, categoría que enfrenta a las marcas Chevrolet y Ford a nivel nacional en forma destacada, que vamos a conocer lo que era la grilla de partida de la primera final hoy por la mañana, cuando abría su temporada esta categoría que ha mostrado un parque muy interesante también en este inicio de campeonato. Cuando usted lo disponga desde Estudios Centrales, vamos viendo la grilla de partida de la primera final del TC4000 Misionero, que ayer durante la clasificación había mostrado en primer lugar al indio Carlos Mantilla. Sí, señor, larga primero el indio Carlos Mantilla, segundo Julio César Bananita Benítez, tercero larga el mejor Ford, el de Walter Rodríguez, cuarto el Chevrolet de Marcelo Kuchaski. En la quinta colocación está largando Cristian Grigorzin con el Chevrolet 400, sexto lugar para Carlos Cabral, séptimo está Diego Torcaso, el piloto de San Vicente, octava colocación para Carlos Codermatz, noveno está largando en la grilla de partida el de Virasoro, Adrián López, décimo larga Eduardo Rogaceschi, el campeón de la categoría. Un décimo, Roberto Bosse, el de San Vicente. Décimo segundo, Andrés Pérez, el de San Pedro, en la provincia de Misiones. Décimo tercero, está largando Mariano Sosiuk, el de Posadas. Décimo cuarto, Lucas Torres, el único representante en la categoría del Alto Paraná. Se van acomodando sobre recta principal, un día espectacular para esta final del TC4000, para disfrutar de esta primera carrera del año, esta apertura de la temporada a través de la pantalla de Canal 12. Con la gente que va siguiendo las alternativas, se va acomodando en la zona de boxes también. Banderillero que camina hacia el fondo de la recta principal. Bandera verde que se agita, está todo ok, está todo en orden. Da la señal, cartel de 5 en el aire. Va a venir la cuenta regresiva cuando se encienda el semáforo, que ahí está en rojo. Acelerador a fondo. Comienza la primera final del año del TC4000. Mueve muy bien Carlos Mantilla por adentro. Hay uno de los autos que empieza a pisar el pasto. Puede controlarlo. Volver hacia la cinta asfáltica. Marca el rumbo Mantilla. Van pasando ordenaditos. Por ahora nadie se queda afuera. Largó muy bien el TC4000. Torcaso y Carlos Cabral, los protagonistas de ese roce en plena recta principal. Torcaso pisaba el pasto. Y fíjense cómo viene Mantilla encendido en la punta, muy cerquita. Bananita Benítez de
descendiendo por el tobogán rumbo a la Tacuara, allí esa zona rápida donde tiene que comenzar a frenar para empezar a trepar nuevamente. Todos encolumnados, fíjense, muy pero muy ordenados. La zona interna es como la más sucia que tiene este circuito. Ese zigzag que lo va a depositar en la recta opuesta. Adelante está el subcampeón de la temporada pasada. Está Carlos Mantilla. Van Anita Benítez, le muestra el auto por adentro. Quiere iniciar la maniobra en la recta opuesta. Van pasando, se va abriendo. Excelente presentación de los autos de esta categoría. Una primera parte de la carrera a conciencia. Todavía ningún roce, todavía todos enfiladitos. Dos ásperos en la punta, ¿eh? Tanto Mantilla como Van Anita son pilotos que van al frente en todo momento. Hay que ver cómo administran esta parte de la carrera. Hay que mirar el clasificador. Fíjense que ya está quinto el campeón de la categoría, Eduardo Rogaceschi, quien había largado en la décima colocación. Aparecen sobre recta principal para cerrar la primera vuelta. Está Mantilla al frente. Segunda ubicación para Bananita. Viene Kuchaski más allá. Al fondo también se produce el sorpaso de uno de los competidores que va ganando posiciones detrás de Rogaceschi. Se van abriendo, se van acomodando. Quieren boxes. Ganar uno de los mejores lugares. Sí, Mario. Bien, muchas gracias, Dani. Bueno, uno de los protagonistas de la temporada pasada, sin duda, es Martín Badraco, hoy ausente, optando por correr a nivel nacional. ¿Cómo estás viendo este inicio de temporada? ¿Qué tal? Buenos días para todos los televidentes. La verdad que con un parque un poco pobre en lo que respecta a la clase 2, pero bueno, viendo las otras categorías, la verdad que están muy lindas y con un buen inicio de temporada para esas otras dos categorías. En esa decisión de haber tomado de ir a correr a nivel nacional, ¿queda alguna posibilidad, alguna fecha local? No, creemos que no. Ya pusimos el año pasado el auto a la venta y estamos concentrados en encarar de la mejor forma el campeonato a nivel nacional. Si bien no nos fue muy bien en la primera fecha, pero estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para llegar a la segunda fecha y tratar de hacer todo el año completo. Lo mejor, Martín. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a toda la gente acá de Misiones, a todos los amigos que están acá en el circuito y bueno, un saludo también para los chicos que están allá arriba y que tengan buena transmisión. Martín Badraco. Veíamos allí también a Luis Pérez, que estaba complicado, y Carlos Cabral, que ingresó a la zona de boxes. Pasan para cerrar un nuevo giro con Carlos Mantilla, imperturbable en la punta de la carrera, con Bananita en el segundo lugar. Marcelo Kuchaski, que quiere retomar el protagonismo en la categoría como lo ha hecho siempre, firme en el tercer puesto. Lucha de marcas, obviamente, es lo que propone el TC4000. Dos Chevrolet adelante. Bueno, están acostumbrados a marchar adelante, tienen varios títulos en los últimos años. La gran apuesta de Ford, todos dicen, está en ese auto blanco que viene en cuarta ubicación, Walter Rodríguez. La gente del óvalo necesita de estos representantes. Ahí lo tenemos precisamente a Walter Rodríguez. Aprovechamos para clasificar cómo está la carrera. Está primero el indio Carlos Mantilla. Segundo, Julio César Benítez, a 616 milésimas. Tercero, el campeón 2014, Marcelo Kuchaski. Cuarto, el Falcon de Walter Rodríguez. Quinto, Eduardo Rogaceschi. Sexto, marcha Roberto Bosse. Séptimo, Mariano Sosiuk. Octavo, Diego Torcaso. Noveno, Adrián López. Décimo, Lucas Torres. Undécimo, Luis Pérez. Atento. Qué maniobra de Rogaceschi, que acaba de superar a Walter Rodríguez. Gana una posición. Ya está instalado en el cuarto lugar el campeón que tiene la categoría. Sí. Le comunicamos. Carlos Cabral rompió caja, por eso lo abandonó. También ingresó a boxes, perdón, Dani, Carlos Codermatz. Claro que sí, Mota. Viene Mantilla, viene colgadito Bananita Benítez, que lo viene estudiando la maniobra, En cualquier momento va a intentar por adentro. Ahí va pasando también Kuchaski, lo vemos Rogaceschi. Ahí está Walter Rodríguez, ordenaditos, no quieren distanciarse de la punta de la carrera. En la vuelta anterior, Mantilla entró muy jugado y colgado en la zona de descenso de la Tacuara. Ahí van descendiendo por el tobogán que tiene este autódromo Ciudad de Acá. Veremos cara ahora en esta curva. Fíjese la maniobra de Mantilla por afuera haciendo todo el radio de giro. Bananita, que frena un poquito antes, quiere ganar metros para salir mejor pisado y empezar a trepar tratando de buscar una chance de acercarse a Mantilla. Pero se amplían las diferencias. En la vuelta anterior, 616 milésimas le llevaba Mantilla a Bananita Benítez. En la que cerraron, 775 milésimas. Ya lo decía el amigo Chirola Derfler. Corrió en este tipo de autos, que son autos de tracción trasera. Son autos que sienten el desgaste. La carrera se puede dividir en dos.
en la mitad y a partir de la mitad. Hay que ver cómo administran los pilotos el potencial que tiene cada uno. Vemos, desde atrás lo viene exigiendo bastante Rogaceschi. Bueno, vamos a ver cómo rinde en la segunda parte de esta primera final del año, con todos los interrogantes que, no me canso de decirlo, tiene la puesta en pista de un auto de estas características. Y hoy por hoy esta categoría es la que brinda el mayor espectáculo en el pista misionero, con Mantilla ahora en la punta de la carrera, con Bananita que no se despega, con Kuchaki que está a la expectativa. Ahí en el plano aparecen los cinco primeros. El que cierra es el auto, ese blanco, el blanco de Puerto Rico, de Walter Rodríguez, que está ubicado por ahora en la quinta ubicación. Roberto Bosse viene en el sexto lugar y la imagen nos muestra nuevamente la punta de la carrera con Mantilla, con el auto, con el Chevrolet 400 dominando los metros iniciales. En la vuelta, 4, el indio Carlos Mantilla se fue. Se fue, les digo, porque amplió en 3 décimas la diferencia con respecto a Julio César Benítez y llegó a superar el segundo. 1 segundo, 2 milésimas la diferencia entre primero y segundo. Y con respecto al tercero, el indio Mantilla le lleva 4 segundos, 141 milésimas. La imagen del auto número 10 de Pérez, que va hacia la zona de boxes. Lamentablemente pierde un protagonista de la categoría. Clasificamos para la vuelta 4, primero Mantilla, segundo Benítez. Eduardo Rogaceschi, quinto Rodríguez, sexto Bosse, séptimo Torcaso, octavo López, noveno Sosiuk, décimo Lucas Torres, undécimo Luis Pérez y ya abandonaron la competencia Carlos Codermatz, Carlos Cabral y no largó Cristian Grigorzin. Más para Andrés Pérez. Sí, señor, ahí pasa iniciar. Yo con Mantilla al frente anteriormente. Atento. Veíamos también otro de los duelos en el fondo de las posiciones. Sí. Les comento, ustedes hablaban hoy de la categoría que está haciendo espectáculo, el TC4000, la otra es la promocional 1.4, con novedades. Por ejemplo, Ernesto Feversani, nuevo técnico también, pedido por la categoría. ¿Cuál va a ser tu función, Ernesto? Hola, ¿cómo va, Lumpi? En realidad, los pilotos de la 1.4... los pilotos del 1-4 me confiaron a mí para poder organizarle un poquitito. Es decir, yo no voy a actuar como técnico ante los demás, sino que mirar lo que ellos hacen, juntarle a ellos, ser el vocero entre lo que está mal, lo que está bien, entre los pilotos y mecánicos, y trabajar en conjunto con los demás para que esta categoría crezca. Ahí está. Esa es la función de Ernesto Feversani, incorporado a la técnica de la FEMAT. Empieza a acercarse, vemos la imagen, veíamos recién de Rogaceschi que se aproxima a Marcelo Kuchaski, va en pocas vueltas, creo yo, va a haber un duelo interesante por la tercera ubicación. Adelante siguen parejito Mantilla y también el segundo que lo viene muy de cerca, en el caso de Bananita Benítez, un espectáculo que le digo, yo pensé inicialmente que estarían más apretaditos en la punta. Y bueno, hay que ver con lo que te digo, Dani, la administración de cada uno de los pilotos, el rendimiento de cada uno de los autos. Está claro, Rogaceschi tiene un auto que va al frente. Ayer no tuvo una buena clasificación, hoy largando desde el fondo. Ya no estuvo acostumbrado el año pasado a este tipo de competencias. Es un piloto que avanza, tiene, cuando tiene el potencial, es un dolor de cabeza para quienes vienen adelante. A todo esto, adelante Mantilla viene muy firme, viene sereno, viene doblando, viene administrando. No se notan vicios en el auto que viene liderando esta competencia. No, tal cual. Inclusive, respecto de lo que vos decís, amplía las diferencias. Con respecto a la vuelta anterior, volvió a ampliarlo en 2 décimas. Ahora le lleva 1 segundo, 462 milésimas al segundo, que es Julio César Benítez. La punta de la carrera es blanca, es verde, seguido por el auto número 3 de Bananita. Ahí viene el tercero, Marcelo Kuchaski, asentado en Jardín América, y Rogaceschi, que sigue acortando las diferencias desde la cuarta ubicación. Veíamos el abandono de Adrián López, el piloto de Gobernador Virasoro Corrientes, que se queda. ¿Sí? Anteriormente también boxes. Veíamos el ingreso al sector de Parque Cerrado de la máquina número 63 de Diego Torcaso. Dale, Mario. Bien, gracias, Dani. Bueno, uno de los que abandonó también en esta primera final del TC4000, Carlos Cabral, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Estamos sin almorzar. Se nos rompió la caja. Hicimos una muy buena largada. Cuando pusimos la segunda, increíble como le salté a Marcelo, le ataqué la posición directamente y cuando quise poner la tercera, se rompió y bueno, ya estamos trabajando para la otra. Así que bueno. ¿Vas a estar en la segunda? Sí, tenemos un auto para correr.
Por ahí yo tengo un poquito los cables mezclados por el tema de que estoy corriendo en las dos categorías y son dos mundos distintos. Y la pené ayer con los tiempos, pero tenemos un auto para ir más adelante y bueno, esperemos un poquito más de suerte. Los fierros son fierros. Gracias. Carlos Cablar. 7 vueltas cumplidas, gana Carlos Mantilla en el inicio de la temporada del TC4000 aquí en el Autódromo Ciudad de Oberá, que está recibiendo y abriendo sus puertas al automovilismo misionero en pista y que también se va preparando atento para la llegada de otras categorías a nivel nacional. Juntito, ahí está Rogaceschi, le mete el auto para adentro a Kuchaski, van a las chapas, le cierra Kuchaski, hay un roce, se desacomoda el auto de Rogaceschi, puede volver a la cinta asfáltica, hubo un pequeño toque allí, como lo viste la maniobra, gringo. Materia de análisis, sin lugar a dudas, ya lo deben estar mirando los comisarios deportivos. Una maniobra a la salida de ese sector lento, en el cual hay que ver el radio de giro de quien venía adelante. Si Marcelo se cierra o si realmente hizo el dibujo y fue un poco de más Rogaceschi. Por suerte pudo seguir, la batalla continúa. Para mí tenía la trompa puesta Rogaceschi. Sí, Lumpi. Por el toque que tuvo Pérez con López, Pérez se lo rompe el radiador, por eso lo abandono. Ahí sigue la punta de la carrera cuando vemos también en acción al auto número 13. Ahí participando también en esta competencia inicial, Mantilla, que se toma un respiro. Por lo que marcaba nuestro comentarista Héctor Mota, muy bien en la punta firme, transitando muy bien en todos los sectores. Y sabemos que Bananita Benítez es un piloto vehemente que no se va a resignar, no va a bajar los brazos hasta el final de la competencia. Por ahora están haciendo el 1-2. Rogaceschi ha recuperado rendimiento en la cuarta ubicación. Viene muy cerca de Marcelo Kuchaski. Por ahora la punta de la carrera sigue siendo de Carlos Mantilla, que está ganando aquí en Oberá. Cuando vemos la misma maniobra que la giro anterior, que la vuelta anterior, decía bien Rogaceschi, que lo mide a Kuchaski. No sé hasta cuándo va a aguantar Marcelo Kuchaski. Viene allí pegadito Rogaceschi y esto puede cambiar en cualquier momento. Primera vez en toda la carrera que Bananita Benítez le descuenta al Indio Mantilla. Le descontó muy poquito, una centésima. Ahí está la lucha de la carrera, ¿eh? En esa disputa por la tercera ubicación. Adelante Mantilla cortado, firme, lo dijimos. Bananita también con un buen ritmo. Si bien ha sacado una ventaja al Indio, Bananita viene con ritmo. Y aquí viene la pelea, Dani. Se juega por afuera, Rogaceschi eligió en la parte del medio Kuchaski. Vamos a ver cómo llegan al final de la recta principal. Tiene que cambiar la trayectoria Kuchaski para poder doblar. Giro a la derecha, a ver si no se pasa y lo aprovecha para hacer la tijera. Rogaceschi se mueven los dos autos, lo aprovecha Rogaceschi. Ahora queda el giro hacia la izquierda. Cómo aparecen allí rumbo a la parte baja del circuito. No pudo meter el auto Rogaceschi, pero no se va a resignar. Están allí luchando palmo a palmo. Qué lindo que está esta categoría, qué lindo que está la lucha por el tercer lugar, interesante entre Kuchaski y Rogaceschi. Los vamos a seguir atentamente cómo empiezan a trepar, porque también hay lugar de sobrepaso. Yo creo que nuevamente lo va a intentar Rogaceschi. Ahí están, fíjense, a la par los dos pilotos, el de Campo Viera, que viene desde atrás tocando bocina. También está Kuchaski allí, dispuesto a no ceder ningún centímetro. Parte clave del circuito, parte clave de la carrera. Empiezan a doblar a la izquierda, tienen esa recta opuesta, aceleración a pleno. Cuida muy bien Kuchaski, no le deja ningún resquicio a Rogaceschi. Y es una categoría en la cual las maniobras hay que trabajarlas desde mucho antes. En la anterior la intentó Rogaceschi, ahora seguramente buscará en otro sector. Está transitando mejor, viene más rápido Rogaceschi, pero mirando los espejos, Kuchaski tiene experiencia también para aguantar mientras pueda esa tercera ubicación. Trabajan los equipos también informando a los pilotos porque no tienen intercomunicadores por reglamento de la categoría. Ahí viene Rogaceschi por adentro, Kuchaski por afuera. ¿Le va a alcanzar o no? Esta vez cambió en esta vuelta el de Campo Viera. Se tira por adentro, no le va a alcanzar todavía, pero pensemos que deberá estar imaginando esta vez lo apuro en la zona baja del circuito. Kuchaski controla la tercera ubicación. Estamos ya transitando más de la mitad de la competencia. Aparecen sobre la parte baja. No pudo Rogaceschi, que casi se pasaba en ese lugar, pero corrigió el auto tranquilamente para volver a intentar en esa zona. Hablábamos de la maniobra de Rogaceschi y Kuchaski. Kuchaski y Rogaceschi en el ingreso a la recta opuesta. Cartel de apercibimiento para Marcelo Kuchaski. Se mueve y se mueve mucho el auto de Rogaceschi. Se puso de costado, lo sacó el gringo, lo puso bien y está allí en los espejos cada vez más grande
para Marcelo Kuchaski, que tiene que preocuparse por acelerar, preocuparse también por no dejar ningún lugar allí, mordiendo un poco de la banquina. El auto de Rogaceschi va en busca decididamente del tercer lugar. Está claro, a la hora de doblar el auto de Rogaceschi pisa bastante bien, tracciona mejor, encuentra mejores espacios, ocupa menos pista. Bueno, aquí tratando de avanzar y buscando radio de giros que quizá no los utiliza cuando viene adelante. El auto de Kuchaski mostrando un buen rendimiento del motor. En la recta lo aguanta, lo sufre en la parte trabada. Interesante inicio de campeonato. La maniobra que se repite en esta vuelta con Rogaceschi por adentro, con Kuchaski por afuera. No se dan por vencidos. Ahí están peleando palmo a palmo cada uno de esos puestos. Y más atrás, le digo, Walter Rodríguez está a la expectativa con lo que puede llegar a suceder entre Kuchaski y Rogaceschi. Ingresamos en las cuatro últimas vueltas de la carrera. Se fue el indio Carlos Mantilla. 2 segundos, 826 milésimas. Le lleva al segundo, que es Julio César Benítez. Marcelo Kuchaski está a 9 segundos, 695 milésimas. Cuarto, Eduardo Rogaceschi. Quinto, Walter Rodríguez. Sexto, Roberto Bosse. Séptimo, Mariano Sosiuk. Octavo, Lucas Torres. Todos con el total de vueltas. Y sin lugar a dudas que esta pelea por el tercer y cuarto lugar lo beneficia a quienes están adelante en el clasificador, que ya están prácticamente asegurándose el primero y segundo escalón del podio. Ahí está en discusión el tercer lugar entre Kuchaski y Rogaceschi. No le da ningún tipo de ventaja a Kuchaski y aguanta muy bien. Son dos pilotos experimentados, son dos campeones que tiene la categoría. Dos campeones, y el año pasado destacábamos que Rogaceschi fue uno de los que tuvo que aprender a correr con la cabeza. La vehemencia lo venimos reiterando, es un piloto que va al frente y que está en estos momentos tratando de controlarse para no cometer errores. Es difícil viniendo desde atrás. No me animo a decir que esto va a terminar bien. Le digo, son dos campeones, somos del concepto que no decimos ex campeones porque sí, lo siguen siendo, a pesar de que el actual sería, en este caso, Rogaceschi. Digamos como en la política, campeón, mandato cumplido. Sí señor, y en este caso demostrando con creces por qué en alguna oportunidad ganaron el título en esta categoría. Ahí está Rogaceschi y Kuchaski apretaditos. Kuchaski tercero, está muy cerquita Rogaceschi, le digo, a veces hasta es difícil, entra en la zona de succión porque quiere salir, cambiar la trayectoria allí cuando tengan que doblar en la parte de la Tacuara, con Kuchaski adelante, con toda la presión de Rogaceschi, sí, adelante. Siempre hablamos de que no hay que correr ni hacer picadas en las rutas, y uno de ellos que le hace caso a este consejo es José Sánchez. José, aparte picadas también en la clase 1, hay que hacer así, ¿no? Sí, la verdad que estamos desde el año pasado con el clase 1, sumando experiencia en la pista. Como bien dijiste, muchos años participamos, nos iniciamos en las picadas de misiones, así que siempre apegado al automovilismo, digamos. Así es, no corran la ruta, háganlo en los autódromos. Bien, el consejo, por supuesto, muy, pero muy válido para todos quienes siguen la transmisión, para usted que está sentado en su casa disfrutando de este domingo de automovilismo a través de la pantalla de Canal 12 con este TC4000 que muestra a Carlos Mantilla en la primera ubicación, a Julio César Bananita Benítez en el segundo lugar y este duelo interesante por la tercera ubicación que no nos da respiro, con Rogaceschi que sigue buscando para adentro. ¿No debería buscar otro tipo de maniobra, gringo? Y hay que ver el rendimiento, como te digo. El auto aquí comienza a sufrir la Kuchaski. Creo que en esta parte para adelante funciona mucho mejor Rogaceschi. Y ahí cambia, me parece, sí, cambió la tercera ubicación. Rogaceschi asestó el golpe, saltó a la tercera colocación. Lo midió, yo que pedía justamente un cambio de maniobra. Creo lo sorprendió a Kuchaski allí en esa zona, rumbo a la parte baja del circuito. Por adentro, desde Campo Viera, saltó a la tercera ubicación. Rogaceschi se está trepando el tercer lugar del podio. Clasificamos con 13 vueltas cumplidas. Primero Carlos Mantilla, segundo Julio César Benítez, tercero ahora Eduardo Rogaceschi, cuarto Marcelo Kuchaski, quinto Walter Rodríguez, sexto Roberto Bosse, séptimo Mariano Sosiuk, octavo Lucas Torres. Ahí viene el auto de Mantilla en la parte de los mixtos de este Autódromo Ciudad de Oberá. Ya para encarar sobre la recta principal, no se resigna Kuchaski en la cuarta ubicación. Lo va a seguir hasta debajo de la cama Rogaceschi. No se va a rendir el piloto de Jardín América. Póngale la firma sobre recta principal. Última vuelta para Carlos Mantilla, que ya empieza a saborear la victoria aquí en la primera del año del TC4000. Sí, señor. La diferencia es de 2 segundos, 730 milésimas.
entre Carlos Mantilla y Julio César Benítez. Estaba esperando que pase Rogaceschi. Le lleva más de 10 segundos. 10 segundos, 458 milésimas. Sí, señor. Él ratifica lo que decíamos. Última vuelta para el TC4000 en este Autódromo Ciudad de Oberá, con regular cantidad de público en la primera fecha del año, en la primera del Campeonato Misionero de Automovilismo en Pista. La lucha que sigue por el tercer y cuarto lugar, aunque ahora Rogaceschi está un poco más distanciado de Kuchaski, en como que va ya afinándose, afirmándose en esta tercera colocación. Mantilla con Bananita Benítez, que creo yo a esta altura se ha resignado por la diferencia que le ha sacado. Mantilla en la zona de la recta opuesta. El auto 3 conformándose con el segundo lugar del podio, ya encaminándose a la parte final de la competencia. Un final que nos muestra la contundencia de Mantilla en este arranque. Ayer la pole, hoy la primera ubicación de principio a fin en una carrera que la hizo monótona y que está tratando de comenzar de la mejor manera el año. Será el primer flechazo del Indio Mantilla. Ya están allí para aparecer sobre la recta principal el auto verde y blanco de Mantilla. Rumbo a la meta final, la bandera cuadros que está preparada. Final, final para Carlos Mantilla, ganador de la primera fecha aquí en el Autódromo Ciudad de Oberá. Gran victoria de punta a punta del Indio de Posadas, quedándose con la primera victoria de la temporada. Contundente Carlos Mantilla, no tuvo ningún inconveniente a lo largo de las vueltas para soportar la presión de Bananita Benítez y abrochar el primer triunfo de la temporada. Cómo cuidó y cómo levantó en la última vuelta el Indio Mantilla. Punto tal que le ganó por 283 milésimas a Julio César Bananita Benítez, cuando en la vuelta anterior le llevaba casi 3 segundos, 2 segundos, 7 centésimas. El Indio ganó la carrera número 60 en el historial del TC4000 Misionero. El último triunfo del Indio Mantilla había sido en Posadas el año pasado, el 5 de octubre. Ganó su octava carrera en la categoría. Uno de los pilotos con más experiencia, uno de los pilotos que cuando larga adelante es difícil correrlo por la capacidad de administrar la potencia y la capacidad de cuidar el lugar. Bananita hizo el intento en la primera parte de la carrera, no pudo inquietarlo. La victoria merecida de punta a punta. Bananita hizo negocio, hay que sumar para el campeonato también. Y atrás estuvo el espectáculo. Kuchaski aguantando a Rogaceschi, Rogaceschi superando a Kuchaski. Ahí estuvo la atracción de esta primera final del año, entretenida, con Mantilla, con un nivel superlativo. Clasificación final, Héctor Mota. Bueno, ganó el Indio Carlos Mantilla con un récord de vuelta. Le ganó además por 283 milésimas a Julio César Benítez. Tercero a 7 segundos, 569 milésimas terminó Eduardo Rogaceschi, el campeón. Cuarto, Marcelo Kuchaski. Quinto, Walter Rodríguez, el mejor Falcon en la clasificación. Sexto, Roberto Bose. Séptimo, Mariano Sosiuk. Octavo, Lucas Torres. Todos con el total de vueltas. Muy bien, hacemos una pausa y ya regresamos con más Automovilismo Misionero en Pista aquí desde el Autódromo Ciudad de Oberá. Bien, amigos, regresamos desde el Autódromo Ciudad de Oberá, donde estamos compartiendo esta primera fecha del Campeonato Misionero 2016 de Automovilismo en Pista. Es hora de escuchar a los protagonistas que tuvo la primera final del TC4000 con Mario Alcaraz. Bien, muchas gracias. Ya estamos en el podio. Están recibiendo los premios los tres primeros. Eduardo Rogaceschi recibe su trofeo en este caso. Julio César Bananita Benítez el segundo. Y esperando su premio también, el ganador de esta primera final del TC4000, el Indio Carlos Mantilla, saludando a su público en este caso. Bueno, Eduardo, linda manera de comenzar, es la primera del año. Sí, la verdad que sí, ayer no me equivoqué yo con el auto. Quise hacer una vuelta rápida y toqué el pasto y me fui al pasto, así que hoy nos tocó penar largando del puesto 10. Terminamos con el auto entero, que es lo mejor, con un tercer puesto, para ir sumando un poquito y mostrando el auto del sponsor, ¿no? Linda lucha con Marcelo, ¿no, Kuchaski? Sí, linda lucha con Walter, con Marcelo. Con Marcelo fue un poco más grande, pero tenía el auto para pasarlo, así que traté de no equivocarme, de ponerle presión y él se equivocó en la curva
en la curva 1, entonces bajo un cambio y le pongo por adentro y puedo llegar a superarlo. Bueno, ¿cómo quedó el auto para la segunda carrera? No, está impecable, hay que cargarlo en hasta la batería y está para alargarlo. Lo mejor. Gracias. Bueno, el ganador, primera fecha, está dispuesto a pelear el campeonato seguramente durante todo el año. Vamos a correr un poquito. Felicitaciones, Carlos, por la victoria. Bueno, muchas gracias. Una buena manera de empezar el año ganando la primer carrera. Bueno, ayer fue todo lindo porque ganamos la clasificación, la superclasificación, y ahora podemos ganar la primera final. Es muy, muy positivo. Ahora esperemos andar bien en la segunda. Bueno, ¿cómo quedó el auto para pensando justamente en esa segunda final? Bien, habrá que hacer un repaso general, pero bueno, o sea, consciente de que va a ser difícil avanzar, largamos octavo y eso va a ser complicado avanzar, pero bueno, con llegar lo más adelante posible vamos a estar conformes. Lo mejor, ahí estaba Carlos Mantilla, ganador de la primera final. ¿Hay algún agradecimiento seguramente? Sí, sí, le agradezco a todo el equipo de Grigorzin que trabajó muy bien en el auto, la verdad que el auto fue un misil ayer y hoy otra vez, así que mi agradecimiento y un saludo grande a Héctor Grigorzin y a toda la familia. Carlos Mantilla, ganador entonces de la primera final del TC4000. Me pongo un poquito más acá y lo traigo a Julio César Benítez. Bueno, linda carrera, un segundo puesto importante como para arrancar el año. Sí, muy importante, muy importante porque ayer bueno estaba muy complicado en las pruebas libres y el auto apareció en la clasificación y en la super, así que un gran mérito a todo mi equipo que realmente trabajó mucho ayer incansablemente para lograr el auto que tenemos hoy. Bueno, ¿en algún momento viste la posibilidad de que se le podía llegar al Indio o estaba lejos? No, intenté en las primeras vueltas, íbamos iguales, después mi auto se empezó a ir un poco de trompa, entonces intenté después a mitad de carrera tratar de acercarme y a lo último casi llegamos en la línea, así que no sé si él no se dio cuenta o qué, pero el auto anda bien, vamos a hacer unos retoques para la final, ya que largamos creo que octavo, noveno, así que bueno, vamos a tratar de hacer una buena final en la segunda carrera. Hay que buscar revancha, ¿no? Sí, hay que buscar revancha, hay que andar tranquilo, con menos roce y así logramos una buena competencia en esta categoría del TC4000 que está muy bueno. Lo mejor, Julio. Gracias, nos vemos en la final. Julio César Bananita Benítez, segundo puesto entonces en esta primera final del TC4000. Hay ese acto de cariño de esta parejita que no se quiere perder nada de esta jornada inicial del automovilismo en pista. Vamos recorriendo la zona de boxes. Ernesto Lumpi Silvester. Efectivamente, hoy se disputó la segunda fecha del Turismo Nacional en San Jorge, en Santa Fe. Recordemos las posiciones de los misioneros en la clase 2, el tercer puesto para Juan Picoch. En la clase 3, Claudio Viana en el 31º puesto y no pudo largar por problemas Carlitos Okulovic. Al instante también de lo que sucedió con los misioneros a nivel nacional, mientras nosotros aquí disfrutamos en familia con la gente de Misiones Salud que está haciendo el aguante aquí, llevando la seguridad en materia sanitaria para los participantes y los asistentes a esta fecha inicial del campeonato misionero de pista. Señor director, vamos a hacer una nueva pausa y ya regresamos con la segunda final del TC4000 que va a cerrar la programación en esta jornada, valga el dato, ¿no? Histórica para el automovilismo misionero en este regreso de las transmisiones del automovilismo misionero en pista a través de Canal 12. Pausa y regresamos. El autódromo sobrevolando el dron de aquí de esta primera competencia de Canal 12, llevándoles imágenes exclusivas para que usted pueda disfrutar de este trazado magnífico que tiene este circuito de Oberá. Un abrazo grande a todo el equipo técnico de Canal 12. Ha hecho un esfuerzo, ha asumido el compromiso. Desde que se conoció la noticia del regreso de la televisión en vivo, han trabajado en todos los detalles. Y bueno, y usted lo está viendo. Este es el autódromo, se está a punto de largar la última final en esta primera jornada, en esta primera fecha en Oberá. Hay obviamente gran expectativa, el espectáculo promete ser emocionante. Las mejores imágenes, como en las mejores imágenes del mundo, le digo, en los autódromos, esto es Oberá. Usted lo está viviendo allí, desde su hogar, por Canal 12, para toda la provincia y todo el mundo. Paso por la zona de boxes. ¿A quién tenemos ahí? Mario Alcaraz. Sí, gracias Dani. Bueno, golpe de escena antes de arrancar esta segunda final del TC4000. Está todavía en boxes Carlos Cabral, tratando el equipo de ponerlo en marcha. Ahora arranca, habrá que ver cómo responde la máquina. Vamos a ver si puede salir a pista.
Sí, señor. Vamos a estar atentos a lo que sucede con Carlos Cabral, uno de los protagonistas que tiene esta categoría, este TC4000, que va a disputar su segunda final y usted lo va a vivir en vivo por Canal 2. Saluda a todo el equipo técnico, saluda a todo el equipo de producción. También un gran trabajo de los muchachos, obviamente llevando las mejores imágenes en cada uno de los puestos. Hoy, 7 cámaras dispuestas para que usted pueda seguir con todos los detalles. No es un dato menor, es un autódromo, es un gran despliegue. Y aquí estamos con todo el equipo también de Atracción Motor, llevándole la información, los detalles, la parte periodística de una carrera. Reitero, no me canso de decirlo, sí. Se viene una gran final, Dani. Sí, señor. Y le recordamos a la gente que usted puede revivir lo mejor de esta fecha en el programa de Atracción Motor el próximo martes a partir de las 23:30. Y a Juanca y a Germán un abrazo grande también allí en los estudios, a toda la gente de Estudios Centrales, que seguramente nos van a entregar la grilla de partida en este momento. Sí, señor. Vamos a ver si tenemos grilla de partida porque ya se pusieron. Ahí está, en larga primero Carlos Codermas con el Falcon. Segundo está largando Diego Torcaso, el piloto de San Vicente. La tercera colocación para Carlos Cabral. Cuarto lugar para Grigor Sin. Quinto está largando la máquina de Marcelo Kuchaski. Sexto lugar en la grilla de partida. Larga Walter Rodríguez. En la séptima colocación, Julio César Benítez. Octavo está largando el indio Carlos Mantilla, ganador de la primera final. Noveno lugar para Adrián López. Décimo larga con el Chevrolet Eduardo Rogaceschi, el actual campeón de la categoría. Un décimo el de San Ignacio Roberto Bosse. Décimo segundo Andrés Pérez. Décimo tercera colocación para Mariano Sosiuk. Y décimo cuarto está largando Lucas Torres. La verdad, tengo que decirles, un placer enorme poder estar relatando esta competencia del automovilismo misionero en pista. ¿Pasaron cuántos años, Gringo Coronel, desde que compartimos una última transmisión en la pantalla de Canal 12? 2008. Bueno, el año pasado hubo un intento, pero fue solamente una carrera. Bueno, pero de la última... 2008 sí. Fue cuando teníamos continuidad, digamos. Ocho años y estamos aquí de vuelta con todas las ganas, el entusiasmo y con toda la expectativa, como siempre. Y no me canso de agradecer la gente del Automóvil Club Oberá. Nos ha atendido muy, pero muy bien. Un abrazo grande, un gran trabajo. No es fácil arrancar una temporada. Asumieron también este rol en esta oportunidad, abriendo el calendario. La gente de la FEMAT, la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo también, en este caso entendiendo lo que significa la televisación para el automovilismo de Misiones, trabajando en conjunto con Canal 12, y claro que sí, los directivos de Canal 12, la gente de producción, la gente del trabajo comercial, digo comercial, el que quiera publicitar en las carreras de automovilismo, les va a ir muy bien, les digo, muy bien, porque se larga la segunda final del TC4000 y la emoción... Ya la estamos sintiendo. Sí, señor, los autos que van llegando a la recta principal a ocupar su cajón de partida. El caso de Torcaso, que ya está allí. También de Marcelo Kuchaski, no larga en el primer lugar, como lo teníamos en la grilla, Carlos Codermatz, que tuvo problemas y en consecuencia no va a estar largando. Sí, no larga, puesto. Queda vacío el cajón que correspondía al auto del piloto de Posadas, Carlos Codermatz. Vamos a estar muy atentos. Hizo una muy buena carrera Kuchaski en la inicial. Veremos cómo le va en esta. También Walter Rodríguez y Torcaso, que obviamente va a querer sorprender. Cartel de 5 en el aire. El semáforo que se va a encender en segundos nada más. Se va a poner rojo pleno. Ahí está la imagen, señor director. Se apaga en marcha. Movieron. Comienza la segunda final del TC4000. Así, con esta emoción, con estos participantes, con estos protagonistas que van avanzando sobre el final de la recta principal. Y Kuchaski, que ya se mete en el primer puesto y arranca el piloto ahora radicado en Jardín América en la primera colocación. Lucas Torres, que se va afuera en la primer curva. De costado, Torcaso también va... apareciendo allí sobre el costado, hizo un semitrompo, queda banderas agitadas amarillas para advertir de la presencia de este auto que quedó en una posición incómoda. Vamos a ver si puede salir de esa colocación. Mientras tanto, en la punta de la carrera ya está primero Kuchaski, segundo el indio Carlos Mantilla, tercero está César Bananita Benítez. En las tres primeras ubicaciones se van
van formando ese trencito, esa fila india. En menos de media vuelta, el Indio Mantilla saltó de la sexta a la cuarta colocación. Y la gente que vibra, que se emociona, que empieza a ver cómo van intercambiando posiciones, cuando quedó en una posición incómoda allí Torcaso, cuando buscaba regresar a la cinta asfáltica. Duelo de campeones, primera vuelta ya con varios golpes de escena, con algunos trompos. Los habituales animadores ya saltaron a la lucha por el liderazgo. Adelante Kuchaski, Mantilla, se viene una buena final. Quedó muy retrasado el auto de Walter Rodríguez, que yo pensé que podría haber estado más prendido en los puestos de vanguardia. Vienen para cerrar el primer giro, pasando frente a la torre de control. Está primero Marcelo Kuchaski mandando en el clasificador general, escoltado por Carlos Mantilla. Allí ese trencito que ha formado con Bananita Benítez. Hay un respiro en la pausa, en la vista, y luego sí, vienen allí prendidísimos todos desde el cuarto hacia el fondo. Clasificamos para la primera vuelta. Primero Marcelo Kuchaski, le lleva 412 milésimas al Indio Carlos Mantilla, que es el segundo. Tercero Julio César Benítez, cuarto Adrián López, quinto Eduardo Rogaceschi, sexto Roberto Bosse, séptimo Walter Rodríguez, octavo está Cristian Grigorsin, noveno Mariano Sosiuk, décimo Carlos Cabral, undécimo Luis Pérez, décimo segundo Diego Torcaso y décimo tercero Lucas Torres. Decía quinto en el caso de Rogaceschi, ya está en el cuarto lugar el campeón de la categoría Mantilla, que va en busca de Kuchaski, pero puede sorprender también Bananita Benítez, que le tira el auto por adentro a Mantilla. Vamos a ver si le alcanza sobre la recta opuesta, cuando también allí van a la par Roberto Bosse, lo va superando o no, no puede todavía en el caso de Bananita Benítez, que casi supera al Indio Mantilla por adentro, cuando el de Posadas buscaba treparse a la punta de la carrera. No hay tiempo para nada, gringo. No se pueden descuidar los punteros. No hay tiempo, pero son autos que se desgastan. Es lo que te decía hoy. La promocional es un auto que lo podés acelerar de principio a fin. En este caso hay que administrar la potencia. Son autos que van sintiendo el desgaste. Y vamos a ver cómo administran. La presión está desde un principio. Fíjese la fila india que se ha formado. Pasan todos muy parejitos sobre recta principal. Escuchamos a Lumpi en zona de boxes. El que no pasó fue Torres, abandonó por pinchazo. Ahí vemos también la máquina número 8 de Mariano Sosiu con el auto azul, que sigue aportando su presencia en cada una de las presentaciones. Cuando van rumbo a la Tacuara, descendiendo por el tobogán, se lanza por afuera Mantilla para intentar hacer una tijera allí sobre Kuchaski. Acelera el de Jardín América, cubre muy bien todos los flancos, casi se mete Bananita por adentro. Empiezan a trepar los Chevrolet, allí van hacia la zona donde tienen que hacer el zigzag para luego pararse prácticamente sobre el freno en esa recta semi opuesta, en esa recta opuesta sería así, fíjense, casi un toquecito, casi hay roce allí con Mantilla, que tiene que intentar pasarlo a Kuchaski, pero no descuidarse de Bananita Benítez en el tercer lugar. Buena carrera y se está acercando Rogaceschi desde el cuarto puesto. Es un duelo de campeones, adelante la experiencia puesta en escena. Aquí hay que ver, para encontrar el sobrepaso en un circuito complicado como el Doberá, hay que trabajarlo desde adelante. Vamos a ver qué elige el Indio Mantilla, a dónde busca presionar. Lo va a mostrar por todos lados, obviamente, buscando romper la concentración del líder. Sabemos de la experiencia también de Marcelo Kuchaski, que ya comienza a cuidar la cuerda. Fíjese cómo quiere salir, quiere evitar la succión con el auto de Carlos Mantilla, que busca prenderse para luego sí intentar un sobrepaso al final de la recta principal. Va a mantener por afuera, por adentro Kuchaski. Vamos a ver cómo sale después del puente. Tuvo que pisar algo de la parte sucia el auto de Mantilla para mantenerse en el segundo puesto. Están allí soldados apretadísimos. Ahora sí va Kuchaski, aparentemente tiene algún problema. Kuchaski se queda, salta al primer puesto. Mantilla va superándole también a Kuchaski el auto de Benítez. Inconvenientes en el auto de Kuchaski, cambió la punta de la carrera, también lo supera Rogaceschi, que ya está tercero el campeón. Y se veía venir, porque la diferencia se achicó en tres décimas en la vuelta anterior, de 414 pasó a 135 milésimas. Viene haciendo una muy buena tarea también Adrián López, a quien no le fue para nada bien en la primera final hoy por la mañana. Y es el mejor representante de Ford, ¿no? La gente del Óvalo que busca encontrar a autos rendidores, a autos que lo representen. Bueno, en este caso López, uno de los experimentados también, que había hecho una pausa en su carrera deportiva, que volvió desde el año pasado, tratando de darle protagonismo
al óvalo en el TC4000. Roberto Bosse, que también va dejando atrás al auto de Kuchaski, y adelante, fíjese cómo ahora se ha formado este trencito prácticamente, que a diferencia de la carrera anterior, lo tiene más pronto. Antes, en cantidad de vueltas, a Rogaceschi dispuesto a darle batalla tanto a Bananita como a Mantilla. Ya lo conocemos a Rogaceschi, sabemos lo que puede dar, sabemos lo que presiona, sabemos lo que significa para el piloto que va adelante, mirar los espejos y saber que viene el campeón de la categoría incendiado buscando una victoria, no es nada fácil. Sí, pero se está yendo Mantilla, fíjate que ya le sacó un segundo, una milésima al segundo, que es Julio César Benítez, y le lleva 2 segundos, 872 milésimas al tercero, que es Eduardo Rogaceschi. Cuarto lugar para Adrián López, el mejor Ford. Quinto, Roberto Bosse. Sexto, Marcelo Kuchaski. Séptimo, Mariano Sosiuk. Octavo, Carlos Cabral. Noveno, Luis Pérez. Décimo, Diego Torcaso. Undécimo, Cristian Grigorsin. Décimo segundo, Walter Rodríguez. Cuando hace un dibujo extraño allí, me parece que era el auto de Adrián López. Adrián López. Lo nombrábamos y decíamos que venía haciendo una buena carrera. Vamos a boxes. Efectivamente, todas las fechas del Campeonato de Misionero de Pista van a tener sorpresas y cosas gratas para los pilotos. Por ejemplo, para la promocional misionera. ¿Qué se consiguió a través del grupo ustedes para la próxima fecha? Bueno, para la próxima fecha, los pilotos, la idea es traer pilotos nuevos que debutan en la próxima fecha, y entre esos pilotos nuevos va a haber un sorteo de 2 cubiertas cedida por el presidente de la federación o por la FEMAT para los pilotos que debutan la próxima fecha, pero con el compromiso de traer más de 20 autos para la categoría. Entonces, bueno, nosotros asumimos el compromiso y creo que lo vamos a cumplir para la otra fecha. Ahí está, Javier Kutski. Sí, señor, interesante, importante lo que anunciaba Kutski, el piloto, y también se puede decir gestor de grandes ideas para la categoría, que busca seguir creciendo. La imagen del auto de Carlos Cabral, sol para todos, con el 14 allí, transitando al final de la recta principal. Volvemos a la punta de la carrera, donde Mantilla pareciera tener todo controlado. Y sí, los números indican eso, porque le sacó 3 décimas en la vuelta anterior otra vez a Julio César Benítez, le iba 1 segundo, 321 milésimas, y a Eduardo Rogaceschi le sacó 1 segundo prácticamente, porque le llevaba 2 segundos, boxes, 872 milésimas, y ahora lleva 3 segundos, 956. Sí, Mario. No va más para Walter Rodríguez, ya está en la zona del parque de asistencia. Una pena que se queda fuera Walter Rodríguez, uno de los protagonistas que anunciaba en este regreso de la actividad, en esta apertura del año, como uno de los candidatos a estar prendido al menos en los puestos de vanguardia, cuando Carlos Cabral, con inconvenientes, va lento, regresando a la cinta asfáltica con una ida un poquito afuera. Les decía yo recién que Rogaceschi podía dar lucha, podía dar batalla, pero en los registros por ahí se cae en algunos sectores e intenta retomar el ritmo de competencia. Alejandro, fanático de Ford, está preocupado. Gustavo, fanático de Chevrolet, está contento. Lautaro, no sé, porque no sé qué marca es. Pero Chevrolet ha rendido muy bien con el reglamento en los últimos años. La cuenta pendiente de la categoría es tratar y trabajar para que aparezca la marca del óvalo peleando adelante palmo a palmo. Sí, tal cual. Es una deuda pendiente, ¿no? Pero recordemos que cuando estuvo Héctor Grigorsin, por ejemplo, con el Falcon del Mosca Pastori, logró pelear adelante. Estuvo Alan Bravo con su Falcon, hizo la pole en Posadas. Yo creo que hay cierta falta de continuidad. Y habrá que trabajar para que esos pilotos que no están, como lo decís, vuelvan. Y si fueron protagonistas, vuelvan. La categoría, la marca, los necesita. El que vuelve es Lumpi desde la zona de boxes. Efectivamente, Rodríguez, problema de temperatura en su motor. Ahí están. Un segundo, 727 milésimas, vuelve a ampliar la diferencia. En este caso, en 4 décimas el Indio Mantilla respecto de Bananita Benítez. Ya próximos a cerrar la vuelta número 7. Estamos llegando a la mitad de la competencia prácticamente aquí en Oberá. Cielo nublado en una jornada estupenda para el automovilismo a través de Canal 12. Usted está disfrutando de esta primera fecha del Campeonato Misionero de Automovilismo en Pista. Cuando pasa Mantilla, cierra una nueva vuelta. La clase 1 es otra categoría que está haciendo sus primeros pasos, que comenzó la temporada con intenciones de comenzar a crecer, de comenzar a sumar máquinas, y bueno, lo ha hecho. Hoy ha presentado 4 autos. Primera victoria en la clase 1 en su historial, en su segunda carrera, para Adrián Urquilla, piloto local sin experiencia en autos de carrera, que bueno, con esta categoría estándar
primera victoria para él, estaba muy emocionado hoy por la mañana. Segundo terminó José Sánchez, digo bien, la clase 1 que para Posadas promete 9 autos. Y estiró el frenaje Pérez para superarlo a Mariano Sosiuk, el auto 10, y siguió un poquito de largo Héctor Mota. Sí señor, clasificamos con 7 vueltas cumplidas. Primero el indio Carlos Mantilla, segundo Julio César Benítez, tercero Eduardo Rogaceschi, cuarto Roberto Bose, quinto Adrián López, sexto Mariano Sosiuk, séptimo Luis Pérez, octavo Carlos Cabral, noveno Diego Torcaso, décimo Marcelo Kuchaski, undécimo Cristian Grigorcín. Dale Lumpi. El encargado de hacer la apertura del campeonato de misionero de pista fue el Automóvil Club Oberá. Estamos con su presidente Pepe Nicolás Jupepe. ¿Se cubrieron más o menos las expectativas? Yo creo que sí, un hermoso fin de semana. Bueno, la primera sabemos que siempre son duras, el comienzo es difícil, pero bueno, yo creo que las categorías van a apoyar un poco más y va a haber más autos en la siguiente fecha. Pero bueno, creo que la gente de Oberá, no tengo los números exactos todavía porque eso lo sabremos el lunes o martes, pero sí, por lo que se ve, el autódromo, la gente vino, así que bueno, contento y conforme con el espectáculo que brindó el misionero de pista. Ahí está, Pepe Nicolás Jujo, el Automóvil Club Oberá, contentos. Sí señor, y nos decían hoy a primera hora cuando llegábamos al autódromo las autoridades de este club que tuvieron que trabajar y doble con lo que fue la postergación de la fecha inaugural, con las lluvias que afectan a esta parte de la región en esta altura del año, que hace que el pasto, por ejemplo, crezca más de lo normal. Y que finalizada esta competencia ya comienzan a pensar en lo que será la llegada del Super TC2000 a Oberá en el mes de julio. Falta mucho, pero hay que trabajar, obviamente hay que presentar de la mejor manera este escenario, un clásico para la categoría, tratando de mantener al Super TC2000 en Misiones, aquí en Oberá. Impecable la transmisión, el señor director que nos lleva todas las alternativas, la punta de la carrera con Carlos Mantilla ganando aquí, con Adrián López que también es otro de los protagonistas que también está allí metido en la quinta colocación, delante de Sosiuk, de Cabral, de Pérez, de Torcaso. Así está este TC4000 abriendo la temporada 2016. Una categoría que poco a poco va afianzándose dentro del automovilismo misionero y va haciéndose cada vez más fuerte. Y mientras Lumpi dialogaba con Pepe Nicolás Jujo, el presidente del Automóvil Club Oberá, veíamos el ingreso de Marcelo Kuchaski al sector de boxes. Sí, señor, una pena. Kuchaski que se queda a un costado sin poder sumar puntos importantes en esta segunda final. La gente sigue atentamente lo que puede llegar a suceder en la pista. Todo, lo decíamos, parece controlado por Mantilla. En zona de boxes, Mario Alcaraz. Sí, gracias, Dani. Hablabas recién de la situación de Kuchaski, ¿no? Después del toque con Mantilla, me dice su mecánico, el auto quedó desalineado, no lo puede llevar. Y eso fue el retraso que está teniendo el piloto de Gobernador Roca. Jugamos con los registros, Héctor Mota. ¿Hay diferencia? ¿Ha conseguido achicar Rogaceschi, por ejemplo, con relación a Bananita, o de Benítez con relación a Mantilla? No, se estiran las diferencias porque el indio Carlos Mantilla le lleva ahora un segundo, 919 milésimas a Julio César Benítez. Es la diferencia más amplia entre ambos. Y respecto de Mantilla y Rogaceschi, la diferencia es de 5 segundos, 223 milésimas. Van transitando la parte ya de la zona lenta de este circuito para aparecer, sí, sobre la recta principal. Allí la imagen del puntero de la carrera de Carlos Mantilla transitando con comodidad. Allí viene para cerrar una nueva vuelta, un nuevo giro. Estamos en la vuelta 9, cierra la 10. Allí aparece en escena nuevamente Mantilla y vamos a ver cómo encara esta parte final. Si alguien tiene algún resto como para producir algún ataque, en el caso de Rogaceschi sobre Benítez o de Benítez sobre Mantilla, y el auto del subcampeón de la categoría, que hasta ahora se comportó de maravilla, aguantó todas las presiones. Ahí está, descendiendo el auto de Mantilla, por ahora es victoria y la segunda consecutiva. Te digo que los tiempos no indican que Benítez o Rogaceschi puedan llegar al indio Carlos Mantilla. En la vuelta anterior le sacó de diferencia un segundo, una décima. De un segundo, 919 milésimas, se fue a 3 segundos la diferencia entre el primero y segundo, es decir, entre Mantilla y Julio César Benítez. Y es momento de echar el resto. Quedan 5 vueltas nada más para el final. Aquí, si uno tiene algo más, si tiene algo para intentar, para tratar de romper la hegemonía de la carrera, bueno, tiene que intentarlo ahora. Se lo ve muy, pero muy firme a Mantilla adelante. Bananita Benítez, como en la primera carrera,
se mantiene firme en el segundo lugar, que de alguna manera termina haciendo negocio, termina sumando buenos puntos. Y atrás aparece Rogaceski, que sabiendo, conociéndolo al campeón de la categoría, si tiene así un poquito de máquina, va a ir al frente. Por el momento, no puede descontar. Repasemos y le contamos a la gente que con este sistema hay una... Perdón, ahí tenemos el cartel que hay una penalización de 10 segundos para el auto de Pérez. 10 segundos de recargo para el auto de Pérez, decía, completando y redondeando la idea, gringo, el sistema de playoff implementado por la FEMAT, que la gente quiere conocer también de qué se trata o cuál es la modalidad. Decíamos hoy por la mañana, se disputan dos finales, pero luego van sumando puntos para ingresar a los playoffs. Claro, es una fase regular que finaliza al cierre de la etapa de tierra. Allí los 8 mejores, obviamente las categorías, hay que ver la cantidad de autos, cómo se van organizando, y los 8 mejores son los que estarán habilitados a pelear por la corona. Esta categoría tuvo un caso particular el año pasado porque había disputado una fecha menos. Claro, pero además hay que tener en cuenta que cada carrera que ganás de la fase regular te da 5 puntos de handicap, 5 puntos para de arrastre, digamos, cuando ingresás a los playoffs. Cuando entras vas a llegar con ventaja al playoff. Cuanto más carreras ganás, más puntos tenés. Sí, Lumpi. Bien, gracias, gracias, Dani. Estamos aquí en la torre de control, en este caso, arriba, bien arriba, con el presidente, la voz que faltaba. Bueno, balance de lo que es esta primera fecha del Misionero de Pista. Sí, buenas tardes. Bueno, positiva realmente. Veníamos preocupados viendo todos los números de la cantidad de autos que podíamos tener, excepto la clase 2, que fueron pocos. Las otras categorías sí empezamos muy bien y yo creo que también el espectáculo fue muy bueno. Y lo que más contento me deja la cantidad pública que hoy se acercó al autódromo. Así que bueno, realmente empezamos bien. Espero ir sumando para las próximas fechas. Claro, eso es lo que se dice, ¿no? De la expectativa que genera de que para la próxima se sumarían entre 5 y 10 autos más, ¿no? Sí, ayer tuvimos varias charlas con las categorías. Y bueno, la promocional... estamos esperando alrededor de 20 autos para la carrera de Posadas y el TC4000 también, unos dos más, y bueno, y la clase 2, que se van a sumar los autos que nos tuvieron hoy. Así que bueno, las perspectivas son muy buenas y bueno, vamos a ir trabajando, y más con la televisión hoy, que nos da una gran mano. Estamos mostrando lo que tenemos y lo que se hace, así que realmente yo creo que va a ser un paso muy importante. Héctor, lo mejor. Gracias. Héctor Alenca, el presidente de la Federación Misionera Automovilismo Deportivo. Volvemos a lo que pasa en la pista donde gana Carlos Mantilla. Si usted recién sintoniza Canal 12, esto es la primera fecha del campeonato de pista, del campeonato de la Federación Misionera de Automovilismo en Pista. Está cerrando la programación el TC4000. Está viendo ganar a Carlos Mantilla, escoltado por Julio César Benítez. Y más atrás, el campeón actual de la categoría, Eduardo Rogaceski. Jugamos con los tiempos, con las diferencias, teniendo en cuenta que restan solamente dos vueltas. Ya van a ingresar en la penúltima vuelta. Gana el indio Carlos Mantilla por 2 segundos, 177 milésimas a Julio César Benítez. El tercero es Eduardo Rogaceski, a una diferencia de 9 segundos, 179 milésimas. Cuarto, Roberto Bose. Quinto, Adrián López. Sexto, Mariano Sosiuk. Séptimo, Diego Torcaso. Octavo, Carlos Cabral. Noveno, Luis Pérez. Y décimo, con una vuelta menos, Marcelo Kuchaski. Se corrió la segunda final de la clase 2 antes de esta categoría. La ganó Nito Zuk en su regreso a la categoría con el Clio, escoltado por el campeón Juan Pablo Pastori. Tercero fue Tomás Nichowski y cuarto, Nicolás Nichowski. Mucha gente en sus hogares dirá, ¿y la clase 2 no la mostraron? Sí, mostramos fragmentos. La cuestión horaria de 14 a 16 es la televisación. Aquellas categorías que tengan por el momento mayor protagonismo son las que usted va a poder disfrutarla en directo, en vivo, por Canal 12. El resto, el martes a las 23:30 lo esperamos, ¿eh? Sí, señor. Comenzamos con sol a pleno ahora, con una tarde cubierta de nubes. Esto es Soberá. Cartel de última vuelta para Carlos Mantilla. Para Carlos Mantilla, que allí se encamina a cerrar su segunda victoria de la temporada. Recordemos que ganó en la primera, echa todo lo que tiene.
Bananita Benítez en el segundo lugar, pero no le va a alcanzar, salvo un milagro que pueda llegar a ocurrir. Todo indica que Mantilla se va a llevar un nuevo triunfo aquí en esta tarde ante un público que vino en una muy buena cantidad, como lo decía Nicolás Huck, dirigente del Automóvil Club Oberá, transitando por última vez la zona del tobogán, agarrando allí con el giro hacia la derecha la Tacuara aquí en este escenario que también va a recibir a categorías nacionales. Va a Mantilla ya trepando en la zona de los mixtos, esos pequeños mixtos, ese zigzag previo a la recta opuesta al piloto que tiene el sol grande en el parabrisa, con los colores tradicionales del Indio Mantilla, el verde y el blanco, que se va encaminando a una nueva victoria. Está claro, a nivel nacional hay chasis que se adaptan mejor para un circuito y para otro. En el misionero de pista, el chasis del Chevrolet 400 se rinde en todos los escenarios. Es una ventaja de alguna manera, y para un piloto contundente y firme como Mantilla hoy, lo lleva a la victoria. Rumbo a la última curva de este circuito, de este escenario, cuando la imagen de Bose también nos muestra allí, igual aparece el auto de Mantilla por última vez sobre la recta principal, zigzag bandera, cuadros desplegada, va a ganar. ¡Ganó! Victoria de Carlos Mantilla aquí en Oberá, cerrando un excelente fin de semana para el piloto de Posadas. Dos presentaciones, dos victorias, primera y segunda metió Mantilla aquí en este escenario, como siempre, seguido por Bananita Benítez. Terminó la segunda presentación del TC4000, se va cerrando un espectáculo de muy buen nivel que ha mostrado el campeonato misionero de pista aquí en este escenario que inauguró la temporada 2016. Cantó victoria por dos veces consecutivas, Carlos Mantilla. Esto fue déjà vu, contundente, letal, intratable Carlos Mantilla en este arranque de temporada. Sí, con ese Chevrolet 400 que fue protagonista el año pasado y que arranca la temporada con la contundencia de un piloto que va al frente y que solamente piensa en ganar. Tuvo el auto, tuvo el elemento, no tuvo piedad de sus rivales. Mantilla ganó de punta a punta en la primera y en la segunda tardó nada más que dos vueltas para saltar ahí al frente y manejar el pelotón. Atrás, Bananita Benítez con un muy buen trabajo haciendo algo que en años anteriores no hacía. Sumar puntos importantes pensando en el campeonato. Tal cual, segunda carrera que gana el indio Carlos Mantilla aquí en la ciudad de Oberá. La primera fue a la mañana de hoy, y pasa a ser el segundo piloto más ganador en el historial de la categoría con este triunfo. Tiene ahora 9 triunfos en el TC4000 Misionero. Clasificamos, Héctor Mota, cómo finalizó el TC4000 en su segunda presentación. Perfecto, ganó Carlos Mantilla con 657 milésimas de diferencia respecto del segundo, Julio César Benítez. Tercero terminó Eduardo Rogaceschi a 15 segundos, 436 milésimas. Cuarto, Roberto Bose a más de 20 segundos, 22 segundos, 680 milésimas. Quinto, Adrián López, el de Virasoro Corrientes. Sexto, el de San Vicente, Diego Torcaso. Séptimo, el de Posadas, Mariano Sosiuk. Octavo, el de San Pedro, Andrés Luis Pérez. Noveno, terminó con una vuelta menos Carlos Cabral, el de Campo Grande, y décimo, con dos vueltas menos, el oriundo de Gobernador Roca, ahora residente en Jardín América, Marcelo Kuchaski. Muy bien, hacemos la última pausa y ya regresamos con el podio del TC4000 aquí desde el Autódromo Ciudad de Oberá. Pausa y volvemos. Bien, amigos, volvemos desde el Autódromo Ciudad de Oberá. Vamos al podio con los protagonistas del TC4000 en la segunda final. Bien, muchas gracias, Dani. Podio repetido, si se quiere, para el TC4000. Eduardo Rogaceschi, otro tercer lugar. Sí, la verdad que sí. No pudimos más que eso. Nos complicamos ayer en la clasificación. Nos cometió un error y eso nos hizo parar el fin de semana. Pero bien, dos podios igual, largando en último lugar. Así que muy bien, hay que sumar los puntos. Felicitaciones al Indio y a Banana, que lo vieron bien. Se llevan todos los puntos, y bueno, dedicado a mi hija, que me vino a ver, a mi viejo, que estaba vivo, a mi vieja, a mi familia. Eso por ahí es lo importante, ¿no? Llevarse algo de puntos en esta primera fecha, es el arranque del campeonato. Sí, hay que sirve para entrar al playoff, pero la verdad que si no gana no sirve. Pero bueno, no sea
en toda la fecha. Se nos dio el año pasado las dos victorias en el banque, hoy le tocó al Indio. Así que hay que acelerarnos, ¿no? Felicitaciones. Gracias. Bueno, ahí estaba Eduardo Rogaseschi. Vamos con Julio César Bananita Benítez. Parece que hoy estuviste destinado a ser segundo. Sí, la verdad que sí. Bueno, felicitarle al equipo de Brigoncini, al Indio, por el auto que realmente le dieron. Muy contundente, no lo pude llegar, pero feliz porque un segundo puesto creo que es muy meritorio para todo el equipo. Y bueno, yo creo que para este triunfo y para todo el equipo que viene, la gente que me acompaña, que hizo mucho esfuerzo para estar acá. Hay que ajustar un poquito el auto para estar un poquito más adelante, ¿no? Sí, tiene unos vicios que no lo podemos sacar y bueno, es a mitad de carrera en adelante que empieza a irse para atrás, pero bueno, hay que seguir trabajando. Julio, lo mejor. Listo, gracias, un saludo a toda la gente. Julio César Bananita Benítez. Y bueno, ahora el hombre del fin de semana, el único piloto que pudo repetir dos victorias en esta primera fecha, Carlos El Indio Mantilla, ¿cómo estás? Bueno, la verdad que muy contento. Solo palabra de agradecimiento a todo el equipo de Héctor Rigorcín, que me entregó un auto que era un misil. En la primera, bueno, fue más fácil porque largué primero, ¿no? Pero en la segunda largaba sexto y tenía que avanzar y sabía que no iba a ser fácil. Así que, bueno, fui con cuidado, se tocaron algunos y otros, bueno, los fui pasando. Y hasta que me encontré en la primera posición con una gran presión de Bananita Benítez. Pero bueno, le pude hacer una diferencia y mantenerla ahí. Tuve que mantener el ritmo todas las carreras, todas las vueltas para que no me descuenten, ¿no? Así que contento porque veo que no es el único auto que anda bien, sino que por lo menos los tres primeros venían al mismo ritmo. Bueno, el año pasado te faltó poquito, ¿no? para llegar al título. Ahora estamos ya arrancando muy bien con doble puntaje, ¿no? Sí, la verdad que fue inmejorable. Sumamos todo lo que teníamos que sumar, así que nos vamos muy contentos y bueno, a seguir trabajando para todo el año, que tenemos que tratar de sumar y entrar a los playoffs y bueno, y tratar de pelear por el uno como lo hicimos el año pasado. Gracias, Indio. Ahí estaba Carlos Mantilla, el ganador del TC4000 Misionero. Excelente la jornada, excelente la transmisión. Lumpi en la zona de boxes. Efectivamente, acá está el cartel para todos los muchachos que hicieron de alguna manera posible esta transmisión. Más 10 a ustedes. Muchas gracias y nos vemos el 9 y 10 de abril en Posadas. Gran Chau. Trabajo a todo el equipo. Gran trabajo a todo el equipo, Gringo Coronel. La despedida para usted, para Héctor Mota, también Mario Alcaraz y todo el equipo de Canal 12, que por supuesto ha realizado un trabajo espectacular. Un abrazo grande, muy pero muy contento de estar de vuelta aquí, metido de lleno, llevando todas las alternativas del Misionero de Pista a todos los hogares de Misiones. Gracias a todos y nos vemos el 9 y 10 de abril en Posadas. Yo los invito a vernos el próximo martes, muchachos. Por supuesto que sí, un abrazo grande a toda la familia Tuerca de Misiones. Esto fue Canal 12 con la primera fecha del Campeonato Misionero de Automovilismo en Pista. Será hasta la próxima cuando nuevamente estaremos con ustedes desde Posadas. Chau, muchas gracias.